Sí. Vale, ya está. Ya está grabando. Venga, Blacaya, muchas gracias por pasarte. Un besote, que se te dé muy bien. Vale, vamos a meternos, como siempre, partida local, ¿vale? Todo esto me lo pasaron en su día, como había que ponerlo, para que fuera lo más equilibrado posible. Pero no me acuerdo cómo iba, ¿vale? O sea que directamente lo voy a poner yo al nivel que me parezca y ya está. Estira. Oh, así me gusta, tío. Que os acordéis de mí de vez en cuando. Para que me estire un poquito, porque si no... Lo voy a puto flipar hoy. Vale, vamos a meter un multiplicador por 2. Vamos a ponerle la resistencia a los dinosaurios, que no quiero que me los maten. Especifica la resistencia al daño que los dinosaurios reciben cuando son atacados. Aumentando ataque. Los valores más altos disminuyen la resistencia aumentando el daño por ataque. Nunca he entendido bien las traducciones de esto, ¿vale? O sea, no sé si me pongo mucha resistencia. ¿Es bueno o no? No lo sé. Pero bueno, voy a subirme un poco el daño yo. Daño de dinosaurios. Vamos a bajarlo. A ver, yo me compré un emote. Qué grande eres. Bueno, esa metralla. Sí, bueno, lo he puesto en ultra. Ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Tiempo de doma. Un valor alto aumenta la velocidad de la domadura. 3. O sea, pero vamos. Daño de recolección del dino, tal, no sé qué. Bueno, eso es para que consigan más cositas. Consumo de agua, cantidad de cosecha. Lo que había que bajarle era lo del tiempo del... A ver, activar mirillas, sí. Luego, pues había por aquí una que lo ponías para que se pueda ver en el mapa, que te aparezca el puntico, ¿no? Mostrar la ubicación del jugador, correcto, ya está. Y luego después localizador del cadáver, correcto. Permitir múltiples pisos en una plataforma, me parece perfecto. Y creo que ya está, ¿vale? Ni modo PV, ni nada. Todo esto me da igual porque voy a jugar yo solo. Vale, ya está. Y cantidad de dinos. La cantidad de dinos había que bajar, la verdad, para que no fuera una locura. Y luego pues había que subir también la cantidad de regeneración del campo, ¿no? O sea que cuando viéramos en un momento dado algún una zona para que los árboles aparezcan más rápido y todo ese tipo de cosas. ¿Eso dónde se ponía? Tiempo entre reparación, no. Daño de recolección, no. Cantidad de cosecha, no. Esta es la cosecha que hago yo. Guau, me duele el brazo todavía, cosa mala, tío. Consumo de energía, daño de recolección, cantidad de dinos, tan, no sé qué, bla, 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 bla. En avanzado, a lo mejor. Temporizador, guerras, nada, todo esto, nada. Periodo de deterioro, deterioro. Impedir enfermedades, enfermedades permanentes. Sin enfermedades permanentes, por favor. Es que. Vale. Reapariciones de PvP, tal, configuración del mundo. Intervalo de... Esto es, el intervalo de caca, por favor, que caguen mucho. Velocidad de eclosión, relativamente rápida. Intervalo de apareamiento, rápido. Velocidad de consumida, tata. Regeneración de recursos, alto, ¿vale? Valores inferiores hacen que los nodos se reaparezcan más frecuentemente. O sea, esto hay que ponerlo bajo, entonces. Entiendo que es bajo. Vale, bueno, vamos a darle así, ¿vale? Si vemos que hay algo que no esté bien configurado, pues nada, pues simplemente lo modificamos y se toman por culo, tampoco pasa nada. Vale, entonces ahora no tengo mod, no tengo mierda, ¿vale? O sea que simplemente le vamos a dar a The Island. Porque el Scorched Earth ese, no sé si lo tenía o no lo tenía. ¿Qué partida? Vamos a ello. A ver qué ocurre. Tenéis lo del tema ese que os he dicho, lo de los comandos. Y luego después, a partir de aquí, para que lo sepáis, estáis sumando ya los de dólares, ¿vale? De vez en cuando si ponéis lo del... Velocidad de reproducción, la que tiene mi paladín, desde luego, tío. Es que... A ver, para los que estáis viendo el directo y de pronto no sabéis de qué está hablando Metralla, ¿vale? Que suele ser lo habitual. Básicamente estamos jugando una partida de rock, lo estamos jugando con una gente aquí de Ciudad Real y está Metralla, que está, estamos haciéndolo online y está él también. Y básicamente tiene un... Tiene un paladín que se lo folla todo. O sea, da igual el tamaño, el color, da igual. Se lo intenta follar todo. Es increíble. Vale, Dios, ¿por qué puedo? ¿Puedo hacer un piripón? ¡Oh, Dios! Espérate, y tamaño superior. ¡Oh! Tamaño de la cabeza. Madre mía, tío, voy a hacer un piripón. Tamaño del cuello. Madre mía, Fernando Alonso. ¡Ah! Míralo, tío, es un piripón. Si lo voy a llevar así, ¿eh? Y con un buen pechamen, di que sí. Quedé todo el asco. Míralo, tío. Se parece a los... A los... Estos, ¿cómo se llaman, tío? Los Transformers de... Parte superior de brazo. Ya está. A ver, nombre de superviviente.
Ay, Genaro. Si es que no se puede llamar de otra forma. Con esos brazos tiene que trabajar en el campo este hombre. Venga, crear nuevo superviviente. Vamos a ello. El pechote, sí, desde luego. Va a ir sembrado el colega, Bueno, vamos a ver. Calidad ultra. Quiero gozármelo. No, sí, te tiene que picar el brazo, tío. Dios santo, chaval. ¿Tendrá ray tracing la mierda esta? Mira el agua cómo se ve, papá. Míralo. ¡Oh, Dios! Me están recuerdo. ¡Oh! Me están viniendo a recuerdos de Vietnam. Me acuerdo de este sitio. Aquí hicimos la primera casa. Sí, es feo de cojones, pero ¡oh, qué bien me lo voy a pasar jugando con este pavo! Tiene... Un segundo, le voy a quitar lo del tema ese de que... desenfoque de movimiento. Vale, perfecto, gracias. Y creo que no le tengo que quitar de momento nada más, ¿no? ¿Vale? Creo que esto está. Vale. Perfecto. Si alguien está teniendo problemas, que espero que no, con el tema del directo, porque se le entrecorte o lo que sea, ¿vale? Le podéis bajar la calidad, no hay problema ninguno, ¿vale? Está puesto todas las calidades, o sea que me la han respetado. Se ve bien, pero... tiene como ese toquecillo que dices... Vale, he conseguido un nuevo nivel ya, lo cual es tremendamente curioso, y sobre todo que me meta donde no es. A ver, ¿esto era con la E o...? No, ¿con la I? Con la I y con la V, ¿no? Creo que era. Vale, puntos disponibles. Ya podemos subirnos por aquí. Podemos hacernos el hacha de piedra. ¿Tengo más puntos? Tengo 5 puntos. Vale, pues nos vamos a hacer entonces la hoguera. Y ahora para la siguiente nos hacemos la lanza, ¿vale? Recordatorio, no hace falta que cojamos absolutamente todo. El juego estaba pensado para que juegues con gente y por tanto que no tengas que andar cogiendo absolutamente todos los puntos de todas las cosas. Vale, otro puntito. Está puesta a tope, el tema de la experiencia. No me importa que esté como muy alto el tema de la experiencia y que subamos el personaje ultra fast por una sencilla razón. Y es que quiero avanzar rápido. Tampoco quiero tirarme 27 putos años aquí haciendo cosas. Vale, le hemos subido un puntito más por ahí. Vamos a cogernos esto. Todo esto de tela casi que ni lo voy a hacer, ¿vale? O sea, vamos a coger por aquí cosa. Vale. O sea, de momento no, luego después ya iremos viendo. Vale, para construir, fabricación. Nos hacemos un pico. Que parece que está bien lo de dejar de pegarle. Necesito paja. Paja. Nunca pensé que fuera a ser un requisito en mi vida. Esto es fibra, espérate, ¿cómo se cogía la paja? ¿La paja se sacaba de aquí? Sí, vale. Sí, el caso es que siempre tiene que haber material. Vale. Tengo un problema, dame un segundo. Y es que me he quitado las zapatillas. Se me estaban quedando los pinreles un poco frescos. Vale, vamos a ver, ya puedo coger siles y puedo coger tal. Vale, bien, perfecto. Importante, where are my pickaxe? Aquí, vale. Uy, ¿esto? Santiago's Axe Disfraz. ¿Qué es esto? What? Esto no salía antes, ¿verdad? ¿Esto qué? ¿Alguna actualización o alguna historia de esas? ¿Le puedo poner esta apariencia a esta mierda? No, ¿verdad? Bueno, ok. Vale, vamos a ello. Saquemos Silex. Joder, ya estamos con los líos. Vale, venga, sin gafas, a tomar por culo. Madre mía, estabais esperando acumular puntos nada más que para poder putear, ¿eh? Que lo sé yo. Tengo que poner las cartas, por cierto. Ahí ya sí que va a ser... Hostia, en este momento tengo que dar gracias que tenga una dioptría y poquito, porque vamos, si no iban a ser risas. Más que nada para leer el chat, es la parte en la que diría parece que me han puteado. ¿Por qué tus puntos no suben? No lo sé, tío. Deberían de subir, ¿no? O a lo mejor no suben porque eres moderador. A lo mejor es por eso. No lo sé. No tengo ni idea. Bueno, recordatorio, si tenéis Amazon Prime. Es que me hace mucha gracia, tío, cuando veo directos y todo eso y andan recordándolo todo el rato. Chicos, si tenéis Amazon Prime,
Sí, suben, sí, dale tiempo. Ah, por cierto, lo que sí que tenéis, debajo del chat, si os fijáis, aparece como un botoncito que si le vais dando, o sea, cada X tiempo te aparece una especie como de bonificador que te da unos X puntos, ¿vale? Si clicáis sobre él, te da esos puntos de golpe. Cosas que ocurren, la magia. Bueno, de momento no hemos visto ningún dinosaurio, yo soy feliz. Por aquí tendría que haber dodos, ¿no? Y cosas de esas. ¡Ah! Un dodo. ¡Ah! Comida. Ven aquí, chico. ¡Pum! Ahora eres alimento. Espérate, que se lo voy a explicar a tu colega también. No huyas, no huyas. Si eres un ser extinto, no te preocupes. Has pasado a ser comida. Otro, pues otro. Vale, tenemos que pensar. Oh, Dios, este lo he matado a un golpe, ¿eh? Ojo, cuidado. Vale, tenemos que pensar dónde nos vamos a. Allí no va a ser. Digo. Es muy real, me da penita, sí. La verdad que sí. Pero cuando estoy viendo el bicho que hay allí enfrente, ¿sabes? También me parece muy real. Y el que me doy pena soy yo. Así que bueno, creo que este no es buen sitio para hacerme una casa. ¿Y qué os parece? Ya está aquí el espinosauro. Míralo, chaval. Míralo. Qué vida más perra. Ay, ¿dónde? Por allí se iba lo de la isla esa de los herbívoros. Ay, que hay otra gallinacia de estas. Ven aquí, Yellow. Vale, hagamos cosa. Deberíamos de buscar un emplazamiento o algo que esté medio bien para poder hacernos una casa. Que ese sitio de ahí, por ejemplo, puede estar guapo. A mí me está apeteciendo. Tenemos agua cerca, tenemos salida al mar. Podemos cerrar por aquí por si queremos meter luego después aquí a nuestros bichos de agua. Dime que esto no son pirañas. Vale, no. Dios, es un celacanto. Pero yo es que ya cuando lo veo me dan. ¿Por aquí cerca no salían los que escupían veneno? Sí, pero eso dentro de poco no van a ser importantes, ¿vale? O sea que los vamos a petar bastante fácil. Entre comillas, no me preocupa. Oye, por cierto, ¿lo de jugar sin gafas tiene temporizador o algo? ¿O es directamente toma y te jodes? Bueno, vamos a pillar paja de aquí. Y vamos a empezar a pillar los enagramas de construcción del suelo, que serían estos de aquí. Y una cama. Debería hacerme cuanto antes. Vale, ok. Bueno, vamos a coger materiales. Tú sabrás, no tengo ni idea. O sea, es que lo he puesto esta tarde. He estado viendo también, porque hay una cosa que está súper chula. Y es que puedo poner como una. Bueno, lo he estado mirando y tal. Que básicamente. Voy a quitarme yo las gafas para no ver a los pobres bichitines. No te preocupes, ya fueron. O sea, esos bichitines ya. Ya. Son parte del menú. Ya no hay problema. Básicamente eso, que hay un. Bueno, pues básicamente una página que te da como toda la infraestructura para el tema de si quiero hacer tazas, si quiero hacer camisetas, que está todo metido dentro de lo de Twitch. Y me ha hecho bastante ilusión, la verdad, porque puedo meter las cositas estas de los monos y todo eso lo puedo meter ahí. Yomis, lo que viene siendo yo misma. Muchas gracias por pasarte, bienvenida. Si quieres seguirme, es gratuito. Y así Twitch se encarga de avisarte. A ver, vamos a. Voy a hacer una pequeña limpia en este área. Ya sabéis que luego después todos los recursos no vuelven. Se menea mucho la cámara cuando golpeo, ¿verdad? Eso se puede bajar para que no se menee tanto. Densidad de relleno, tal, no sé qué. Escala general de interfaz, escala de ranuras. Bueno, el FOB creo que se podrá aumentar un poquito, lo cual estaría bien. Escala de sacudida. Ay. Para que no pegue esos meneacos que. Joder. ¿Se habrá guardado el. Bueno, lo del FOB no creo que se haya guardado, ¿no? Es que feo de cojones el puto bicho. Vale. Ay, coño, que me hago. Vale, vamos a subir por aquí un poquito la velocidad. ¡Muchas gracias! Yo misma. Gracias por seguirme. Vale, vamos a subirnos vida. Vamos a subirnos energía para no cansarme tanto. Lo cual está bien. Y el peso. Peso forever. Vale, ya tenemos level 8. Ya por aquí podremos empezar a construir cositas, me imagino, ¿no? Cimiento de paja, ¿qué me pasa? ¿Tengo hambre o qué?
Estoy hambriento, estoy pesado, me está ocurriendo de todo ahora mismo. Vale, vamos a hacer una fogata entonces. Vamos cocinando los bichos que a Mali no le apetece saber que han muerto. Y tengo 33 filetacos, o sea, a ver si me entiendes. No sacas tantos filetes de tres pollos ni de coña, pero vale. A mí me parece correcto. ¿Dónde está mi fogata? Where is my fogata? Aquí está. Vale, vamos a ponerlo por aquí. Vamos a meter por aquí un poquito de madera. Transferir. Bueno, lo he metido todo, da igual. Aquí y encender fuego. Vale, que podamos comer algo. Cocínalo pronto que se te pudren. Ya, ya. O sea, esto tiene que ir. Pero vamos, de momento, mientras tanto, lo que voy a hacer va a ser ir comiéndome vallitas. Voy a comerme de estas. Oh, porque básicamente las vallas buenas hay que dejarlas para la domesticación, ¿vale? Todas las azules y todas las mierdas estas no las podemos comer. Madre mía, cómo me acabo de poner. Voy a cagar en pelotillas. Lo que se llama meteorizar, básicamente. Por si queréis aprender cultura sobre ir al tigre, eso se llama meteorizar. Otro nivelito, perfecto. Vale, tendríamos que mirar entonces almacenamiento. Tenemos que mirar cómo hacer los temas de la casa, básicamente, para poder hacernos un suelo y esas cosillas. Y todo bien, viento en popa. Se sigue meneando mucho la cámara, tío. A ver. Es que. Ah, vale, que no se ha guardado nada de lo que he hecho. Gracias. Aplicar. A ver. A ver. ¿Os da la sensación de que se menea menos o se menea lo mismo? A ver. ¿Y si lo quito del todo, tío? Para que no se sacuda la cámara cuando. A ver. Ah. Y a ver, y si lo pones al máximo, ¿qué ocurre? ¿Se produce un terremoto de escala 8 o qué? A ver. Esto no lo he probado nunca. Reanudar. Creo que de hecho antes tenía desactivado directamente todos esos efectos. ¡Ay! No, no. A ver. Acelerar el inventario. Cojamos comida cocinada. Gracias. Aquí no se carbonizaba, ¿no? Que hay otros juegos en los que sí que se carboniza. Ponte la gafa churri, que te va a doler el coco si no. Voy. Pues sinceramente, la escala esta de movimiento se maneja exactamente igual. O me da un poco esa sensación. Ay. Hostia. No me había dado cuenta de la cantidad de mierda que tienen las gafas. Espectacular. Cuando me las he vuelto a poner así, cuando he dicho, digo, joder, si veo peor. Dame un segundo. Bueno, voy a quitar esto. Esa cosa de ahí muerde. Cuidado. Es como una rata hormonada con patas raras. Lo que hay ahí delante. A ver. Nunca he visto uno de esos. ¡Oh, Dios! Se hizo de día. No, me ha visto, me ha visto. ¡Ah, este es el que roba! Este es el hijo de perra que roba. ¡No! Me ha saltado. Lo has intentado. Joder, pues me había quitado cientos de paja, ¿eh? Ojo, cuidado. Vale, ponle las narcoberries al bicho este. Lo vamos a domesticar, tío. Pero del todo. ¿O le mata? Ah, no. Está ahí. Inconscience. Vale, ¿esto come carne o qué come? Pegomastax. ¿Esto qué es? ¿Carnívoro qué es? Es ella. A ver, está inconsciente, pero no va a estar inconsciente durante mucho rato, ¿verdad? ¿Cómo? Mostrar antepasados. ¡Adiós! Que ahora puede ver el árbol genealógico del puto bicho este. Bueno. A ver, vamos a hacer una cosa, ¿vale? No estamos todavía preparados para tener una mascota. Ya está, hasta luego. Ah, ahora puedo hacer otra vez a su inventario, vale. Bueno, eres comida. No puedes domarlo, ¿por qué? ¿Por qué no puedo domar al bicho ese? Pensaba que sí que podía. Vale, vamos a mirar los enagramas en un momentito, ¿vale? Porque tengo 38 puntos. Me puedo empezar a hacer cosas por aquí, casi seguro. Saco de dormir. El techo de paja. Necesito caja. Vale, perfecto. Techo de paja. Pared. Marco de puerta. Y puerta de paja. Vale, perfecto. Con esto creo que tengo todo lo básico. Uy, ya puedo hacer un narcótico. Uy, y ya puedo hacer una cama sencilla también. Let's go, people. Vale, vamos a ver. Vamos a hacer. ¿Cuántos suelos me puedo hacer? A ver. Por dos. Tendría que hacer unos cuantos más. Vale, vamos a aumentarnos el peso. Siempre peso. Genaro, nivel 9.
El mortero es muy importante. Sí, el mortero ahora, ahora le va matando. Vale, peso, seguimos subiendo. Venga, lo dejo ya hecho. Sí, total. A ver, el mortero es de esas cosas que sí o también hay que ponerlo. O sea que no hay problema. Vale, supongo que no habrá nadie que tenga problemas con lo de la orientación norte-sur y cosas por el estilo. Así que me voy a hacer la casa, lo que viene siendo desde el punto más alto hacia abajo. A ver. Desde ahí para acá. Ok. Dos. Tres. Vale. Y de aquí hacia allá. Ok. Vale, vamos a ver. Suelos. ¿Por qué no me han dejado construir más? ¿Qué necesito? Necesito madera. Ok. Esto sí me lo puedo hacer. Me voy a dejar entonces ya la cama hecha. Y una pared. Os quiero dar las gracias a todos los que estáis hoy en el directillo. Si no me seguís todavía y os apetece seguirme, pues ya sabéis, darle al botoncito, que es gratis. Pero daros las gracias porque es el primer día que estoy haciendo directos por aquí ya, en Twitch, y yo qué sé, apetece. ¡Ah! ¡Ah! Me estoy haciendo otro saco de dormir. ¿Por qué? Paralízalo. No, para. No, párate, loco, párate. ¿Cómo? ¿Cómo se cancela? Limpiar la cola. Bueno, ya tengo otro saco de dormir. No contaba con él. Vamos a por madera. Es gratis verte, eso es lo bueno. A ver, vamos a coger esto. Me tengo que hacer la hacha y todo ese tipo de cosas. Así que ahora vamos. ¿Y esto, tío? ¡Ja! Madre mía. Ark, sigue sorprendiéndome. ¿Veis? Que se genera en el filo, ¿vale? Si seguís el filo del hacha, bueno, del pico este, ¿veis que se genera como una sombra? O sea, como si el sombreado que tiene que meter aquí se chocara con un halo que genera esto. Qué cosa más rara, tío. A ver qué reparé. Ah, pues había puesto yo uno... Para que salieran los comandos. No que te mandara a otra página. Pero bueno, básicamente está el de empotrar. Está, no, los interesantes, vamos. O sea, me he ceñido a lo estrictamente necesario. Como podéis suponer, este es un canal muy serio. A ver, vamos a hacer otra por este lado, por ejemplo. Esto va a ser puerta para poder salir hacia aquella zona. Y luego después haremos otra por aquel lado, por ejemplo. O por este, no, no tengo ni idea. Ya lo iremos viendo. Esperamos, de momento vamos a ir poniendo doble altura, ¿vale? Importante. Ahora sí, aquí. Close. No me deja ponerlo si no hay debajo. ¿En serio? Vaya puta mierda, ¿no? Ok. Otro por ahí. Vale. Entonces, hagamos suelos. Me falta madera. Qué sorpresa, ¿eh? Vamos a ver. Me da un poco de mal rollo la zona de bosque en general. ¿Te sientes estafado? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Cuéntame, metralla. Vale, debería de hacerme el puto hacha y empezar a sacar madera de verdad. Y no lo que estoy haciendo, que soy gilipollas. Vale. Soy muy tonto. Ahí estamos. Ya tengo esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Y morpeso. Ya nos subiremos luego después otras cosas. De momento con esto vamos bien. Bueno, la calidad del directo, sonido, todo ese tipo de cosas bien. No hay nadie alimentándose de nadie aquí arriba, ¿no? Hay un triceratops y lo que parece ser un brontosaurio, ¿no? Ok. Hidratación, gracias. Madre mía, cómo cuida de mí. Pero cómo cuida de mí. ¿Que te baneas si lo pones con M? ¿Cómo te va a banear, tío? ¿Cómo te va a banear? Purita por lo mío, desde luego, ¿eh? Creo que nadie ha salido los comandos como tú. Eso está claro. Vale, es un gran momento para construirme suelos antes de que aparezca un bicho. Construirte una caja también. Y me muerda el culo. Que va a ser lo siguiente que va a ocurrir. Porque me sé cómo va esto.
Vale, estoy sobrecargado. Lo entiendo, que estoy sobrecargado. No te preocupes. Quédate el hacha, ya la tengo hecha, tío. ¿Vives en el 2020? Ten cuidado, viene una pandemia. Te voy avisando, ¿vale? A ver, ¿me puedo poner aquí esto? Claro que puedo. Dios santo, voy todo heavy, ¿eh? Voy todo heavy. A ver si puedo empezar a soltar mierda. Una, dos, vale, ya está. Ya me puedo empezar a mover. Perfecto. Ay, no se puede. ¿Se pueden recuperar ahora los objetos? Ya no es como antes, que los perdía directamente. O sea, te lo daban en materiales. A ver, vamos a ponernos esto aquí. Okay. Y lo que vamos a hacer va a ser poner... Ay, mira, tío. Es que da todo el asco el bicho que he creado. Vale, vamos a hacernos aquí como la zona de almacenamiento. Y vamos a empezar a meter por aquí cosas que no necesitemos llevar encima. Sigo pensando que en este juego vendría muy bien que directamente todo lo que tengas ya en tus cofres lo puedas coger desde cualquier sitio. Y no que tengas que estar mirando en cada caja, cogiendo los materiales, todo ese tipo de cosas, ya sabéis. ¿Por qué no me puedo hacer suelos? Ah, me hace falta fibra. Le fibre. Vale, fibra se conseguía con esto. No, con esto se consigue paja. Fibra es cogiendo directamente de aquí. Vale. Let's go. Me tendré que hacer luego después la hoz. Y con la hoz ya sí que cogías fibra para aburrir. Y tamear un triceratops. Y arramblar con el bicho. Ya está. Este ya el mensaje de... Hola, los moderadores están comprobando tu comentario que no se ha publicado aún hasta lo más alto de mi ser. Pues ¿qué coño estás poniendo, tío? ¿Está tan sumamente moderado ahora mismo el chat o qué? No sé yo cómo está de moderado eso. A lo mejor está ultra moderado. No lo sabía. Pequeña, súbete ahí. Anda, venga, súbete ahí. Eso es. Que tengo la perrilla un poco tontona hoy. Así que vamos a dejarla que se suba hoy al sofá. Se quede ahí tranquila. Pues... no debería... darme un segundo, ¿vale? Porque voy a mirarlo, el tema de... bueno, es que no lo puedo hacer desde aquí ahora. Luego lo miro, ¿vale? Lo del tema de lo de la moderación. Pero es raro, sí que tiene puesto moderación alta. Ahora que lo estoy pensando. A ver. Vamos a iniciar sesión por aquí. Iniciar sesión. Me sé mi puta contraseña. Vale, me sé mi contraseña, tío. Increíble. Vale, darme un segundo que le bajo un poco a eso. Si alguien de los que estáis no me seguís todavía y me queréis seguir, dadle al botoncito, es gratis. Y además sale una notificación, lo cual está súper bien. Win-win. Vale. Un segundito, me meto en la moderación y mira a ver cómo está esto. Que a lo mejor es que está moderando a todo lo que le da. Que puede ser. No puedes ni poner el comando de empotrar, tío. Qué fuerte, ¿eh? No te dejen poner ese comando. A ver. Canal. Panel de creador. A ver, un segundo. Iniciar vídeo grupal, ¿no? Que, por cierto, ya iremos viendo eso. Pero sé que se puede... A ver, contenido. No me acuerdo para nada de dónde está esto, tío. Recompensas, configuración. Moderación, vale. Nivel 4, mucha moderación. Adiós. ¿Y esto? ¿Por qué lo tengo puesto yo en nivel 4? Automod retiene automáticamente los mensajes problemáticos. Vale, pero chicos, relaja un poco los pechitos, ¿no? Vale, un poco de moderación, gracias. Venga, mira a ver ahora si lleva esto mejor. Volver a Twitch. Estaba en nivel 4, tío. A lo mejor se me había ido las manos un poco. Puede ser. A ver, canal. Puesto. Es con ella. ¿Ves? Ya funciona, tío. Perfecto.
Vale, ya está. Nada, es por el nivel de moderación, que estaba puesto por las nubes. No me preguntéis por qué, porque no lo sé. Estaba puesto altísimo. Hagamos suelos. No sé si en un momento dado va a ser... Va a ser demasiado... O sea, que no me quiero venir muy arriba haciendo la base muy grande, básicamente, ¿sabes? Y entonces, a lo mejor me estoy viniendo muy arriba porque lo más probable es que tenga que cambiar de casa en algún momento, ¿vale? Es lo que me suele pasar habitualmente. Vale, y me sobra uno, que ya aquí no me deja ponerlo porque no llega al suelo. Ok. Vale, podemos construir hacia aquel lado. Ok. Vale, esa me la voy a guardar de momento y simplemente vamos a poner paredes. Paredes de mierda, por supuesto. O sea, no... Hagamos por aquí cosa. Solo 700. Pero, claro, es que, a ver, la otra cuenta es la que tienes de moderador. Capullín. Es normal. ¿Habéis visto el Valheim? ¿Qué opinión os merece el juego ese? Pregunta seria, ¿eh? Del Magic Legend. Dios, ya estamos. Los dinosaurios vienen. Buena esa. A ver. Tendría que poner algunos con ventana. Pero es que me da miedo, porque luego después me saludan por ahí los dinosaurios. Y no soy muy amante de recibir visitas. No sabes qué juego es. Qué Valheim, tío. No, habrá gente que no sepa qué juego es. Básicamente es otro jueguecito de estos que han creado, que es tipo como le pasa a Ark. Tío, el bicho allí hace demasiado ruido. Tipo como este. Como... Ay, la madre, que te remil parió. Deja de moverte, que me da susto. Es que me cago en la puta. Odio tener bichos grandes cerca de casa, de verdad. Porque cada vez que se menea un poco, pasa esto. Que parece que viene un puto tiranosaurio, ¿sabes? Y está él alimentándose ahí a su rollo. Y mientras tanto estoy yo sufriendo. No tengo necesidad de sufrir. A ver. ¿Dónde? Ay, Dios. Te puedes estar quieto. Y puertas. Vale, ok. Vamos a ponernos una puerta. Lo que viene siendo en este lado. Y la otra, ¿la pongo en este o en este lado? Yo creo que en este. Así tengo salida ya directa hacia aquella zona. Podemos hacer aquí afuera la zona de cultivos o algo por el estilo. Ahora ya lo iremos viendo. Vale, 4 y una más. 3. Así que sí, muy buenas metralla de nuevo. Yo he venido con la cuenta cheto. ¿Pero qué cheto? Dios, siempre el mismo chiste, pero es que... Es que me hace mucha gracia siempre. Soy muy tonto. Bueno, pues Valheim básicamente es un jueguecillo que han hecho. Un juego indie que lleva un poco la misma estructura esta de sandbox. De jueguecitos de survival, con creación de... bueno, pues básicamente de casa, etcétera, etcétera. Mientras que tenéis que ir con un objetivo de matar a una serie de bosses, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, jueguecillo particularmente me parece que es bastante interesante. Lo que pasa es que le ocurre como ahora mismo al Magic Legends, que está en beta. Y eso implica, pues, que hay que darle amor y paciencia. Y sobre todo, paciencia. A ver. Voy a dejar por aquí todo esto, porque realmente no quiero llevar ahora mismo nada de todo esto. Y ahora vamos a ir estudiando un poco qué es lo que vamos a ir haciendo, ¿vale? Realmente todo esto de aquí no son cosméticos que ni los quiero, pero bueno, yo qué sé. Va a ser un ok. Vale. Hay que hacer el techo, así que let's go for paja. Está en ultra y fijaos que no noto... O sea, noto diferencia en cuanto a lo que es el tema de yo lo iré. El tema de lo que es rendimiento, porque joder, a ver si me entiendes. O sea, va de putísima madre. Pero, ¿qué tengo que aprender?
Ah, tengo que aprender los requisitos de previos. ¿Y qué, cuáles son? Ta, 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 jeringuilla, fósforo. No lo sé. Bueno, el huerto lo vamos a hacer. Y ya podemos empezar a hacer cosas de madera, macho. Es que esto va too fast, too furious. Vale, básicamente porque habré aprendido la de la onda, ¿no? El tirachinas ese. Vale, correcto. Ya está. Sí, pero es lo que os digo, o sea, si miras así a lo lejos, está pocho en general, o sea, a nivel gráfico está pocho y es tan épico, o sea, que no. Calidad del cielo máxima, tal, yo qué sé. Rayos de luz, deslumbramiento, está puesto todo, o sea, que. Granulado de película, no, porque es una puta mierda. El SESAO está activo también, o sea, que. A ver si me entiendes. que está puesto todo. Va de puta madre, pero que no se ve. O sea. Se nota en cuanto a rendimiento, pero no se nota en cuanto a que de pronto te acercas aquí y dices, wow, no, ni mucho menos. O sea, se ve prácticamente igual que siempre. Tampoco. Bueno, vamos a hacer techos. Vamos a dejar de quejarnos de mierdas, tonterías, que no nos importan. Va a venir un velociraptor, me va a morder el culo en 0, lo estoy viendo. La puntica esa que se ve, vale, es de aquel de allí. Es que no quiero ver más punticas de dinosaurio de las debidas, ¿vale? O sea, lo justito. Techo. Techo de paja. Necesito paja y fibra. Ok, let's do this. Vale. Venga, vamos a coger por aquí esto. Vamos a dejarnos por aquí un poco hecho. Por lo menos lo básico y tal, porque recordatorio. Ahora mismo nuestro pequeño Madelman Genaro va desnudo, ¿vale? O sea, viene lo que viene siendo como cayó al mundo. A esta isla. En ninguna parte. Que por cierto, fue bastante gracioso cuando hicieron el Battle Royale. Porque como estaban todos con el. ¡Oh, Battle Royale! Hicieron un Battle Royale aquí en. En Ark. No sé si habéis visto alguna partida de los Battle Royale, eso. Pero era bastante cómico llegar a la parte final y decir: ¡Dios, qué bien vamos! Llegamos a 3 Triceratops. Y de pronto encontrarte un tío con un tiranosaurio y decir: Bueno, a lo mejor. A lo mejor. Y no me hagas mucho caso. Me van a dejar el culo como la bandera de Corea. Con dejarros y todo. Pero vamos. ¿Tengo fibra suficiente o qué? Solamente quiero hacer unos cuantos tejadillos, tampoco nada del otro mundo. En cuanto me asiente un poco, mínimamente, nos vamos a ir a investigar, ¿vale? Le damos una vueltecilla a esto, a ver qué cosas encontramos. Sí, los chichasaurios ahora llegarán, tío, pero en cuanto no vaya con una puta hacha de piedra, ¿sabes? O sea, un mínimo. Un poquito, al menos. Yo creo que deberíamos de salir cuando lleguemos más o menos al level 30. Calculo. ¿Vale? Para poder seguir subiéndome por aquí punticos y cosas. A ver, comida, agua, eso. Y el daño cuerpo a cuerpo de aquí hasta el level 30, ¿vale? A ver, cosas por aquí que necesitaría. El arco y todo eso ya me lo puedo hacer. Y bueno, lo de la casa. De momento no. O sea, por hacerlo el tema de madera y todo eso, de momento no lo vamos a hacer, ¿vale? No es excesivamente preocupante, no es algo que necesite de inmediato. Así que voy a hacer quizá cajas y techos. Vamos a cerrar esto. Venga, hazme techos. Ah, que no tengo para hacer techos, porque no tengo paja. Genial. Justo como a mí me gusta. Venga, vamos a por paja. Let's do this, paja. No he visto ninguno de los dos. No he visto ninguno de esos. ¿De cuáles? No sé ahora mismo de cuál dices. Por cierto, ¿cómo está aquí el delay? A ver. Ah, unos 5 segundillos, tío. Está súper bien, tío. Es que por eso te dije lo del tema de que me quería cambiar aquí a Twitch. Porque es que es una plataforma para directos. No es una plataforma de. ¿Sabes? Y luego después, aparte que. Lo Battle Royale, pues. Hicieron uno. Se llamaba. Fist. Fittest Battle o algo así se llamaba. No sé, pero que básicamente está metido dentro de. Está gratuito, de hecho, dentro de los paquetes. Si tienes Ark, te puedes bajar el otro. Que no me acuerdo cómo se llama. Vale. Creo que tengo paja como para hacerme 25 putos tejados. Vamos a ello. Como hemos dicho, ya a partir de aquí daño cuerpo a cuerpo, ¿vale? Vale, acabo de cagar. Genaro ha subido de nivel y al mismo tiempo ha dicho: Para ti. A ver, fabricación.
Porque no me deja vetar una acción del juego. Porque sabe que vas a ser muy troll. Ah, sí me deja. Sí, que veto la acción de correr. ¿En serio? Vetar una acción en el juego. Hijo de puta. Vale. Bueno, pues nada, pues sin correr. Qué bonito va a ser esto. Metralla, gracias por traernos un gameplay tan entretenido. Bueno, ahora mismo es porque estoy construyendo, pero ¿te imaginas? ¿Te imaginas que no pudiera ir nada más que a esta velocidad todo el rato? Sería Dios. De todas formas, a ver, te la voy a aceptar, ¿vale? Porque es buena, pero... pero Dios santo. Vale. Veo que esto sigue colocándose donde le parece oportuno. A ver, ¿puedes abrir la puerta? ¿Esta es la puerta? Joder, no se distingue las puertas. Vale, cuatro. A ver, una. Dos. A eso es lo que pasa, que hay que ponerle... hay que ponerle tiempo, ¿eh? O sea, porque ahora mismo no tiene puesto tiempo. Más o menos calcular 5 minutillos, ¿vale? Le vamos a poner 5 minutos de tiempo a las acciones y ya está. Más techos. Dos. Tres. Cuatro. Creo que sí. Podría haber sido más cabrón y vetar de comer y beber. Joder. Pero eso son dos acciones. O vetas comer o vetas beber. Pero dos no. Luego, pues aparte, a ti, hijo de perro. No te debería dejar vetar nada porque tienes puntos de moderador, cabrón. Vale, pues ya está. Ya tengo un cubo en el que vivir. Bienvenidos a Minecraft. Vamos a cerrar la puerta porque no me apetece que entre nadie aquí. Siguiente paso. Voy a hacerme una caja aquí. Vamos a hacernos una cajita y vamos a seguir subiendo el daño cuerpo a cuerpo. No, no, sin ventanas, tío. De momento, sin ventanas. Ya luego, pues, más adelante ya veremos. Es que es feo de cojones el bicho, ¿eh? Me encanta. Vale, vamos a ver. Vamos a poner por aquí otra caja de estas. Va a estorbar, tío. Vamos a ponerla en este lado, ¿vale? Oye, ¿esta puerta por qué me la he dejado abierta? Pregunto. A ver... ahí. Le he puesto al revés, ¿verdad? Casi seguro. Vale, vamos a dejar por aquí cosa, 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 morcosa, morcosa. Joder, vaya de estas tengo. Tengo para rato, ¿eh? Morcosa, morcosa, morcosa. Todo esto habría que organizarlo en algún momento, ¿vale? No va a ser ahora mismo. Déjala abierta para que circule el aire al menos. Nada, tío. Por culo al COVID. A ver. Uy, por cierto, yo hice comida, ¿verdad? Le hice aquí afuera hace como 25 putos años. ¿Dónde está la puerta? Ya está. Ah, que por aquí no hay puerta, es verdad. A ver. No he cambiado el ciclo de día-noche. Está puesto con el tiempo máximo, con lo que lo mismo va a ser un poco puta mierda, pero bueno. Lo asumiremos. Uy, ahí hay cosa de coger, ¿eh? Hostia, espérate que soy un puto enano. No puedo subir otra vez a mi casa. Hay que hacer rampas. Vale, vamos a ver, rampas. Enagramas, por favor, rampas. Techo inclinado de paja, no. Pared inclinada, ¿dónde están las rampas, tío? Había rampas, ¿verdad? Techo de madera, techo triangular, escudo, pared inclinada, rampa de madera, vale. Y escaleras de madera. Vale. Let's do this. Recuerda que no puedes correr. Ya, ya, ya. Vale, esto está... le mira 53. Llevo 3 minutitos. O sea que seré capaz. Pared de madera, cimientos. No quería gastarme lo de madera. Quería pasar directamente a la de piedra. Pero bueno. En vista que casi pego con la nariz en el teclado una cabeza, procedo a retirarme y mis aposentos. No sé, sin gran pena. Descansa. No te preocupes. A ver, puerta de madera. Te veo mañana en diferido, como siempre. Perfecto. Lo resubiré luego, después, un poquillo más tarde. Esto siempre viene bien. Los muros de pinchos. Un besote. A descansar. Marco de madera para ventana. Y los muros. Y la escalera de madera esta es que me pone muy cachondo, tío. Siempre me ha gustado. Vale, y ya me puedo hacer los pantalones de piel y todo esto. Así que...
Ah, vale, bien, perfecto. O sea, me tengo que hacer también las básicas, ¿no? Genial, acabo de gastar un huevo de puntos. Lo que no he querido gastar antes, me he hecho gastarlo después. Vale, podemos entonces... Lo primero, apagar esto. Bueno, enciéndelo, da un poco de cuca el no ver nada. Wow, chaval, es que mira, ¿lo veis ahí? Ahí hay uno morado, aquí hay uno verde y allá hay uno blanco. El blanco lo mismo no tiene nada, pero es que ahí delante hay un puto espinosaurio y no me apetece. Joder, es que no se ve un capullo, ¿eh? Tienes calor. Ahora tengo calor. Tócate los cojones, Manolín. Bueno, a ver. Cosa que iba a hacer yo. Quería cogerme toda la madera que tenga. Los dedos. Gracias. Para ver qué es lo que puedo hacer. Realmente, ahora mismo creo que poco, ¿no? A ver. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta hacer las paredes de madera? A ver. 10 de paja, paja tengo y fibra. Vale, y madera, un huevo. Ok, entonces paja y fibra. Y madera nos tenemos que hacer con una poquica. Vale. Vamos a intentarlo. Vamos a hacer el update aquí de materiales y ya está. ¿Dónde está mi...? Aquí. Ah, vale, he apuntado aquí abajo y me lo he puesto aquí arriba. Ok. Es que no distingo con la paja, tío, donde... Joder, qué susto, coño. Aquí no llueve. Aquí ya no llueve tampoco. Ahora de pronto llueve. Thor, hijo de puta, deja de trolearme. Vale. Lo del ciclo del día-noche va a ser un poco tormento, así que... Gamma 2, ¿era? Gamma 3. Vale, perfecto, ya está. Esto es un poco hack, pero a ver, es que estamos grabando un vídeo, coño. Tampoco hay necesidad de estar sufriendo, ¿no? Digo yo. Venga, vamos a hacernos esto rapidito y nos vamos a por chichasaurios. Voy a dejar simplemente los materiales, creo yo. Vamos a intentar conseguir piel para hacernos ya la armadura de piel. Y con eso va a ser con lo que vamos a ir a investigar un poco. Porque si no, nos centramos solamente en quedarnos aquí haciendo la casa y no es plan, ¿vale? Así que nos vamos ahí ya a dar un voltio a investigar. Quería subir al level 30, lo reconozco. Pero, bueno, pues no... No vamos a hacer tampoco tan tarde. Dos. Ya se pasó el veto, ¿no? Vale, perfecto. La verdad que me está dando para hacer un huevo de cosas de estas, ¿eh? O sea que en cierto modo ni tan mal. Vale. Y nuevo nivelito además. Así que, perfecto. Lo del tema de que empiece a llover cuando salgo es de coña, ¿eh? O sea... Ay... Las cosas de este juego. Vale, vamos a necesitar un huevo de piel. Así que tendremos que encontrar bichos que podamos matar de forma fácil que me den piel. Ahora veremos. A ver qué podemos hacer con eso. No me gusta lo de que tiemble tanto la pantalla, tío. Me pone un poco nervioso. El espino da mucha piel, sí, sí. La mía, concretamente, porque me la va a sacar. Vale, preparamos el hacha. Pues sinceramente, va muy bien. Porque va, evidentemente, va como un puto tiro el juego. Pero es lo que os digo, me ha sorprendido que, y no gratamente, el hecho de que tampoco lo veo... ¡Wow! Dios mío, qué bien se ve todo, tal, no sé qué. No. ¿Veis esos reflejos, por ejemplo, ahora mismo que tengo así viéndolo desde lejos? ¿Eh? Son un poco chusti. Pero bueno, a ver, yo qué sé. Dios mío, me estoy haciendo la casa en 2 segundos, ¿eh? Seré capaz, seré capaz. Ah, que ya no tengo más, ¿no?
Ay, como mi amigo sigue en bolas, pasa frío. Daño cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo. Vale. Soy buenísimo haciendo cubos, tío. Es lo que mejor se me da en estos juegos siempre. El construir haciendo cubos. Fíjate que en, cuando jugamos el Conan Exiles, sí que me monté ahí una estructura con un circulito, tal, ese tipo de cosas. Pero la verdad que en Ark nunca he visto una construcción que no se base en cubos. O sea, nunca he pensado en hacer una cosa que no sean putos cubos. Vale. Vamos a poner las paredes que nos faltan. Y es que también quiero que se haga de día, porque a ver si me entendéis. Ya no ver ni lo que tengo delante de mí, pues no es plan. Ah, ¿qué te pasa? Estás hambriento, tío, pero te antes de comer. Come, anda y deja de quejarte. Unos buenos filetes de bichos que hemos matado. Aunque a Malin no le ha hecho gracia, pero los pollitos se han reunido con su señor. Sí, sí, a ver, a nivel funcional es lo mejor, desde luego. ¿Podemos hacer la rampa? Creo que no, ¿verdad? ¿Sería esta? Esto es un techo de madera, ¿no? ¿Dónde coño está? Ah, eran las escaleras. Vale, necesito entonces más madera. A ver, que se ve chulo, evidentemente. Y estará a 60 estables, o sea que, joder, pero yo qué sé. Esperaba un poquito más del épico. Hubiera sido bonito vetar la acción de comer justo antes. Joder, tío. Yo qué sé, tampoco. ¿Sabes? Se trata de poder disfrutar de un gameplay. Si a cada cosa que vaya a hacer se te va a ocurrir una putada, pues yo qué sé. A ver. Nuevo nivel disponible. Vamos a poner esto. Daño cuerpo a cuerpo. Nivel 20. 10 niveles realmente. Tampoco me falta tanto, ¿eh? Para poder irme con el nivel que quería, que es nivel 30. Vale, estoy sobrecargado. Vamos a hacernos por aquí otras poquitas más de paredes de esas. Vale, ya está. Adentro. Vale, todas estas paredes hay que cambiarlas también. ¿En serio? ¿No puedo hacer más? Bueno. Vamos a meter entonces por aquí cosas que llevemos encima. O termino esto. Es que debería de terminarlo. Más que nada por lo del tema de lo del nivel. Me quedan una, dos, tres, cuatro. Ah, tampoco es tanto. Cuatro, sí, ¿no? Una, dos, tres, cuatro. Sí, cuatro lo hacemos en un momento, coño. Y así después dejamos que esto vaya creciendo. Eso creo que es un dodo. Sinceramente, lo espero y lo deseo. Vale. Nada para hacer una, tío. Joder. Sí, hombre, sí. Vale, otro árbol que se va. En toda esta zona, no sé si luego después más adelante lo que haré será poner, aunque sean pequeñas construcciones o algo, no lo sé, para evitar que aparezcan por aquí dinosaurios, justo pegado a la casa. Aunque, tío, que estoy hambriento todo el rato, ¿qué me pasa? ¿Por qué pasa tanta hambre este señor? Comete otro filete, tío. Es que no llega a recuperar completo, ¿eh? Y otro filete. Es por el frío, por lo que le baja tanto la... Tío, yo qué sé. Si es por el frío, vale, pero... No sé, como que se me hace excesivo. Quiero moverme. Quiero llegar hasta mi casa. Pero va más lento que el caballo del malo. A ver, un segundo, vamos a hacer por aquí la rampa esta ya. Las escaleras. Y dos más de estas. Venga, ya está.
Joder, qué cabrón eres. Sería un buen momento para que apareciera un alfa. Claro, hombre. Hoy te voy en bolas, tío. Me estoy preocupando por la casa y voy en bolas. O sea que... bastante bien. A ver, estas son las escaleras que tenemos que poner en el otro lado. Esto lo vamos a dejar por aquí porque no me lo voy a llevar encima. Obviously. Y por aquí vamos a dejar todo esto. Había un... con la T. Vale. Transferir. Vale, ya está, ya está, ya está. Digo, sabía que había un botón para hacerlo rápido eso. Vale, cogemos esto. Lo vamos a poner aquí. Perfecto, ya está. Ya tenemos este lado de la casa. Y ya está amaneciendo, así que... y he visto a un Argentavis por ahí por el fondo, así que... let's go. Vamos a mirarlo, el tema de... si me puedo hacer alguna cosilla previa con lo del tema este. Ya tengo la armadura. O sea, tengo para hacerme la armadura de... de piel. Así que yo creo que va a ser un poquito el objetivo. Vamos a dejarnos por aquí esto preparadito. Tal que así. Y vamos a intentar ir a cazar. Debería hacerme el arco y debería hacerme la flecha. Y casi que el garrote. El garrote, lo que pasa que era con el que los podías dejar dormidos, ¿no? Y lanzas, tío, lanzas no me he hecho. Vale, me debo hacer de todo eso. Vamos a hacérnoslo en un momentito. Necesito fibra, madera, sílex. Vale, para adentro. Madera y sílex. Vale, ya está. Ok. Dos lanzas. Nos vamos a llevar también, hemos dicho, un garrote. Nos vamos a llevar también, llevo un saco. El garrote es para dormirlo, vale, perfecto. Nos vamos a llevar de esto. Y fibra necesito para poder hacerme el arco. Vale, fibra de aquí. Madre mía, la verdad es que no es que haya mucha fibra, ¿eh? Así como para volverme loco haciendo fibra, no. Pero vale, ok. Y necesito sílex. Perfecto. ¿Se le podía dar esto para que hiciera el máximo? Bueno, vamos a darle a esto y ya está. Que coja todas las que pueda. Vale, entonces, dicho esto, todo esto aquí me lo vas a quitar. El saco de dormir nos lo vamos a llevar por si acaso lo queremos poner por algún sitio. Y ahora de aquí nos vamos a equipar esto. Nos vamos a equipar esto. No sé si esto hay que ponérselo aquí. Me imagino que ya no hace falta. Esto aquí. Y ahora cambiamos cosas de sitios. 1, 2. Y ahora llevo 3, 4, 5. Vale. Perfecto. Ya está. Vale. Se está haciendo de día. Vayamos a alimentarnos. Los dodos los podemos ir matando con el hacha. ¡Oh! ¡Tres lobites! Trilobites, ¡pum! Ven aquí. No, no, no. Dios, cómo me van a pegar un bocado persiguiendo al puto trilobites. Ya está, coño. Me estoy muriendo de frío. Vale, esto se podía recoger con esto, ¿verdad? Vale, y eso me daba aceite. Ok, el aceite lo necesitaremos más adelante. ¿Habéis sabido eso, verdad? Ah, es el Argentavis aquel. Uf, domesticar uno de... no, pero aquí no hay... creo que no hay profundidad como para que haya tiburones. Sí puede haber pirañas, eso sí. ¡Ay! Hola, buenas tardes. ¿Qué eres tú? ¡Ah, joder! Es un pesado de estos. Hay que matarlo, ¿vale? Porque se está llevando cosa. Se lleva la comida. Dios, que es la hostia. Pues sale, por llevarte la comida. Ahora eres comida. Hasta luego. Vale, el tema de lo de la piel y eso. Con este tipo de bichos me va a venir muy bien. O sea que si van saliendo más de esos, pues perfecto. Porque parece que los podemos matar relativamente fácil. Para hacernos el tema de la armadura. Que voy sin armadura, ¿eh? Voy lo que viene siendo a de huello. Y ya está. Pero bueno, nos estamos subiendo el daño cuerpo a cuerpo. Así que en cierto modo no vamos mal. Esos son... vale, son iguanodones, ¿no? Y hay... bueno, por aquí hay bichos para coger pieles. Perfecto. Buenas tardes. Vale. Piel se puede coger con... con el pico más que con lo otro. A ver, ven aquí.
De estos a lo mejor estaría guapo en un momento dado llevármelos a casa para poder tener... Esto ni se aceptan, ¿eh? Ay, por Dios, quítate. Dios, estoy viendo que le voy a dar al grande y me voy a reír menos. Vale. Poca piel, ¿eh? En general. Pero bueno. Mira, por aquí hay otro dodo. Este es un come mierdas estar matando bichos de estos, pero... Pero es que así me puedo hacer la armadura. O eso espero. Vale, vamos a ver. ¿Qué necesito para hacerme esta armadura? ¿Necesito ahora fibra? Vale, fibra, simplemente. Ok. Pues cojamos fibra. Got fibra. Se ha desconectado el chat, no sé por qué. Pero ya se ha vuelto a conectar. Hello. Vale, vamos a ver. Vamos a coger ahora y vamos a subirnos el tema este de armadura. Uno, dos. Vale, y ahora ya que... ¿Por qué no sale esto? Hace falta más piel. Eres un buen candidato. Adiós. Vale. Corren mucho los parasaurios, tío. A ver, chico, no quiero matarte. Le he dado. Ha sonado, ¿eh? ¡Ay, Dios! Ven aquí. Si te tienes que estar aturdiendo, tío. ¡Quiero una montura! Sí, sí, tío. Los... Ay, tío, que no lo engancho. Los alienígenas han venido. Párate. Pero, por favor. O sea, que te va a comer un tiburón. Vale, me creen por culo, tío. Venga, sal del agua. Sal del agua. Ven a la orilla. Ven, ven, ven. Es que si le doy lo voy a matar, tío. Ay. Sí, bueno, ya haremos flechas con narcóticos, no te preocupes. Tiempo al tiempo. Quería una montura, no... No era por otra cosa, pero bueno. A eso le queda un ratico todavía para bajar. Vamos a ver si el otro se anima a ser nuestro amigo. Amigui. Ven aquí. Odio. Oh, bueno, se te ha caído esto. Que un parasaurio de nivel 3 debería de tumbarlo con los golpes que le da, hombre. Ven aquí. ¡Ay, Dios! ¿Cuánto tarda en hacer la animación, macho? Me he cansado. Toma, me he cagado yo también. Madre mía, este va a ir a reunirse con su colega, ¿eh? Ah, ven aquí, ven aquí. Toma, otro regalo. Vale, estupendo. Pues entonces ahora le vamos a meter a esta pallitas. Y le vamos a meter a esta pallitas también. Esto se lo podía dar para que lo consumiera, ¿verdad? O algo así era. O automáticamente lo iba haciendo. Esto era así. Le damos a consumir ese. ¿O lo he consumido yo? No, es para Saurio. Vale, perfecto. Entonces, le podemos decir que vaya consumiendo esto. Podemos poner estas también. Vale, ya está domesticándose. Vale, perfecto. Vamos a coger el crest este. Requiere nivel 25. Me como una buena mierda. A ver. ¿En qué nivel estoy, tío? Parasaurio. ¿Cómo lo vamos a...? Bolsita. Siempre la he llamado bolsita, así que... ¡Hombre! Ya te gustaría haber consumido tú la fallita. Sí, sí. ¿Qué pasa, Elro, tío, campeón? ¿Cómo estamos? Vale, pues ya está. Le tengo que hacer una silla de montar a esta señora. Vale, ¿cómo se hacía la silla de montar del parasaurio? Vamos a buscarlo. Parasaurio. Montura de parasaurio. Aprendido. ¿Puedo hacerme ya la montura? ¡Oh, Dios! Que vamos a ir montados ya.
¿Dónde está? ¿Dónde está? Me hace falta 72 de piel, tío. Patito, mierda, ya le puso el nombre. ¡Ay, tío! El generador de nombres. Espérate, creo que la puedo renombrar, ¿no? A ver. Opciones. Cambiar nombre. Como has dicho, patito. Patito puesto. Ya está. Solucionado. Vale, vamos a alimentarnos. Y patito que me siga. Creo que era con la U, ¿no? Con el que te seguía. A ver. ¿Y para que te siga? Joder, no me sé cuáles son los libidos, tío. A ver. Lo que sí le vamos a poner, comportamiento. Le vamos a poner, a ver, un segundito. Comportamiento. Habilitar deambulación. No, habilitar apareamiento, no, gracias. Distancia de seguimiento desde medio, ¿vale? Vale, eso me parece bien. Y ahora quiero... ¡Hombre, tío! 10 pinchitos, muchas gracias. Muchas gracias por esos pinchitos. Vale, vamos a... Vamos a buscar entonces por aquí para conseguir piel. ¡Oh! ¡Oh, Dios! Ya está. Mis amigos están aquí. Oye, ¿en esta ventana salen las alertas? ¿Por qué las has atacado? Patito. Patito, no te pongas tan cerca. ¿Ha salido la alerta? Un segundo. No sé si ha salido la alerta esa. Ah, sí, sí sale, sí sale. Vale, perfecto. Vale. ¿Dónde íbamos? ¿Dónde íbamos? Aquí. Ven. Le he dado, tío. No hay problema. Pum, porum, pum, pum. Necesito más de estos. ¿La alerta de secretos cómo la llevas? ¿Te funciona? Sí, también. Está puesta. Lo tengo en principio está puesto todo. O sea, te pilla la, tanto la de suscripción como las otras de los pinchitos, básicamente, los tips. Que esto no lo puedo abrir todavía. ¿Qué nivel era? Nivel 22. Es que no voy a llegar ni de coña. Va a desaparecer antes el cofre este. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es dura. Oye, ¿dónde está? A ver, patito, vente por aquí. Pal Gamer se ha suscrito. Muchas gracias, tío, por esa suscripción. Ve, funciona la alertica. A tope. Las tengo que intentar modificar un poquito, ¿vale? Porque ahora mismo están con el ese ejemplo. Hay que apoyar, di que sí, coño. Por cierto, ¿te dieron ya el afiliado, tío? Que si te han dado el afiliado ya te puedo... No te lo han dado todavía, me cago en... Es que así me puedo suscribir yo también al tuyo, tío. Que lo busqué la última vez, pero no me salía. A ver, fabricar... Vamos a coger... Joder, me hace falta piedra para esto. ¿En serio? 25 followers, tío, poco a poco. Yo tengo 290, pero porque... Porque, a ver, pues está el canal de YouTube, ¿sabes? Entonces... Quieras o no, se nota. Sube el peso a Patito. Ahora le vamos a poner. A Patito hay que subirle el nivel directamente. A ver. Patito. Peso. ¿Ha subido otro nivel o sea, cosa mía? Ay, Dios. Que tengo la armadura y no me la estoy poniendo, tío. A ver, daño cuerpo a cuerpo. Hasta level 30 me voy a subir daño cuerpo a cuerpo, me da igual. O sea... Madre mía, tío. ¿Has visto el puto Transformer que me he hecho? Es feo como su puta madre. Es todo brazos. Es un hombre sin cuello. Es todo brazos. A ver, ¿qué iba a hacer yo, tío? Me acabo de empanar completamente. Vale, sí. He ido a hacer la mierda esta. Que me hacen falta todavía piedras. Vale, ok. Tienes encanto tu personaje, sí. El encanto perdido. Es lo que tiene.
Vale, vamos a poner todo esto por aquí. ¿Por qué cojo más silas que piedra, tío? Si le estoy dando con un pico. Ah, me acabo de rayar. Tío, 15 de 16 de piedra, pero por favor. Es que no será con un hacha con lo que cojo. ¡Hala! Tócate, a tomar por culo la lógica. O sea, con un hacha cojo más que con un pico. Let's go. Mi no entender una puta mierda. Y ya está. Vale, me falta por hacerme el casco, los pantalones, que estaría bien hacérmelos en algún momento, y las boticas. Vale. Vamos a tener full ya esto. Sí, esto es Ark. Survival Evolved. El original. Sin mod ni hostias. Para, que no es aquí, es aquí. Equipar, equipar y equipar. Madre mía, qué bicho más feo, tío. Vale, vamos a hacer la montura de patito. Que creo que no me va a dejar ahora. Porque me hace falta piel 70. Y nos hace falta fibra. Vale, no pasa nada porque todo eso lo vamos a poder sacar. Lo que sí que quiero es hacerme todos los filetacos de lo que hemos conseguido. Vamos a venir para acá. Y vamos a intentar mirar un poco. Aquel de allí, si mal no recuerdo, en cada uno de los especies como de tótems estos, se podía invocar a un bicho, ¿no? Algo así era. Hay como unos bosses, unos final bosses de estos. Ay, Dios. La piel. Gracias. Vale, 9 piel. ¿Cómo se sacaba más piel? ¿Con el pico o con el hacha? Que nunca lo sé. Nunca lo sé eso. Bueno, a ver, a lo que íbamos. Con el hacha confirmado, vale, perfecto. Pues entonces lo haré con el hacha. Vamos a poner esto. Vamos a ponerle... Ah, sí, ponle toda la madera, da igual. Y ponle todos los putos filetes habidos. A ver, enciende fuego, hazme comida. Vale, comemos y bebemos agua. Joder, patito, tío. Se queda por allí en a tomar por culo. De vez en cuando me da unos sustos. Patito, eres muy tonto. Con razón te extinguiste. Oye, ¿soy que te mire fijamente un dinosaurio? Da igual que sepas que es herbívoro. O sea, a ti te está mirando un bicho de estos así, fijamente, y dices, me come. Luego después ya comprobaré que no soy una lechuga. Pero de momento me voy a pegar un bocado que lo voy a flipar. Nos pasa con los caballos, dices, no, el caballo no, el caballo como te pide un bocado lo flipas, ¿sabes? O sea, muy bien, ha subido a level 6, báilatelo, bien hecho, eres de level 6, ahora solamente te manda un tiranosaurio de medio golpe. Eres buenísimo, patito. ¿Le subí el peso o le subí el daño cuerpo a cuerpo? ¿Le subí el bicho este el daño cuerpo a cuerpo? ¿Soy gilipollas? Confirmado, ¿verdad? ¿Le subí el daño cuerpo a cuerpo? Casi seguro, porque pensaba que me estaba subiendo. Madre de Dios. Bueno, Genaro, ahora eres más fuerte. Entre una puta y mierda y nada de fuerte, más o menos. Ahora vamos a coger esto, a hacer el inventario. Ah, solamente se han hecho 4. Vale. Pues vámonos. Ya por aquí ya podían empezar a salir algún carnosaurio. De esos... que no me apetece ver de momento. Quiero piel, simplemente, para poder hacerle la montura al parasaurio y... y running. Buah, pero por aquí tiene una pinta de que va a empezar a ver cosa de comer. Y cosa de comerme a mí, concretamente. O sea, es que no me apetece nada, tío. Oye, por cierto, el bolsita... bueno, bolsita. Patito se quedó allí. Me parece bien. Mientras que no haga de spawn... adiós. Oh, vale, son triceratops. Son cosa de comer verde. Mira aquí. Tu piel. Ah, 14 de piel, bastante bien. Ven aquí. Ven aquí, pollo. No se oyen más todos, ¿verdad? Buah, qué recuerdos de Vietnam, tío.
Por aquí fue por donde nos metimos que había también un bicho de estos que era como un cocodrilo, ¿verdad? Y que también me mordió hasta decir basta. Me acuerdo de todos los sitios donde me han matado en este juego, creo. Básicamente, todos los sitios donde lo he pasado mal, me acuerdo de ellos. Hombre, la verdad es que estas zonas se ven muy chulas. Para que no nos vamos a engañar. Esto se ve guapísimo. Ahora, ¿tengo el objeto apretado como si fueran las tuercas de un submarino? Por supuesto. ¿Eso es un dado? ¿Un dodo de estos? No. Es una rama de un... ¡Ah! He oído un dodo. ¿Dónde estás? Dios, ¿podría reflejarme un poquito menos el sol? Copón, que parece que estuviéramos en la mancha. A ver. Ay, Dios. ¿Y ahora por qué tiene tanta sed este señor? ¿De pronto? A ver, cómete unas cuantas vallas. De estas, por ejemplo. Joder, vamos a ver agua. ¿Eso es legal? ¿Es legal? ¿Es eso que...? Vamos a ver. ¿Está bien? ¿Está bien eso? ¡Ay, Dios! Parece que me he caído un poco. Segundo, tío, voy a bajar del gamma esto, que me estoy muriendo. A ver, ahí. Está feo, lo que acaba de pasar. Está feo. Mira, este es el cuñado del otro. Ay, mira, un tortugo. El tortugo este daba quitina para aburrir. Ahora vengo, no os preocupéis. Tío, está feo eso, O sea, no me ha agradado nada, en absoluto. El tema ese de caerme de pronto y morirme, porque sí, no me ha agradado. Estoy allí en aquel punto. Ahora es cuando me van a empezar a salir 18.500 putos carnosaurios por esta zona. Qué recordatorio, la zona sur de la isla, ¿vale? Si miramos lo que viene siendo el mapa... Ahí estoy yo. ¿Lo veis? Y apunto la dirección. Bueno, pues básicamente esta zona sur es la zona en la que menos peligros hay. Y quería subir un poco antes de meterme... A ver, que me voy a matar otra vez. Dios. Tío, que tampoco me he caído desde tan alto. Que no me he caído desde tan alto. No me cuentes mierda para haberme quedado así de descuernado. Que mira cómo me he quedado, tío. Es porque estoy descompensado, porque tengo la cabeza muy grande. ¿No había un botón de coger todo? Bueno, cojámoslo así. ¡Ay! Te lo equipa automáticamente. Bastante bien. Esto lo han mejorado, ¿eh? Antes no era así. Bueno, pues nada. Y estas putas mierdas, esto se puede tirar con la O, ¿verdad? Sí. Mira toda esta puta mierda, tío. No lo quiero para nada. Es que no me interesa nada. Todas esas cosas, ya está, venga, vale. ¡Oh, Dios! Se me acaba de ocurrir una cosa. Podemos sacar piel de mi antiguo cuerpo. Genaro, ahora... No, piel, no me des carne, tío. Me desagrada mucho este tipo de carne. Es carne cruda. No vamos a distinguir entre un tipo de carne y otra. Pero desde luego, de ese cuello es normal que haya sacado carne. Ay, ese bicho se podía matar. Vamos a matarlo. Y mi dinosaurio sigue ahí. Vale, el de level 6, el patito. Vamos para allá. Ven aquí. Esto se puede matar fácil, ¿no? Hostia, el level 28, ¿eh? ¡Ay! Estás contando, no, tío, no.
¿Está bien esto? Para mí no. Para mí no. No está bien. No, no, no. No está bien. Y ahora reaparezco en una puta ubicación aleatoria. Hostia, espérate. He reaparecido al lado del puto cuerpo. Ah, no, que es que hay aquí un crate. Pues nada, cojamos un crate. Ah, gracias, tío. ¿Qué podría hacer yo sin esta puta mierda que me han dado? Vale, ¿dónde cojones? Ah, mira, tío, al lado de mi casa he resucitado. Bastante clean esto, por cierto. no me ha molado lo del tema de morirme así de gratis, No me ha hecho gracia. Madre mía, tío, sí parezco un obrero español. Pero mira qué brazos, por favor. Sí estoy de levantar tabiques. Bueno, pues vamos otra vez al mismo sitio. Lo peor de todo es que ahora hay un señor que come carne y está allí, ¿sabéis? Y el problema es que tengo a mi dinosaurio, que está atascado también allí. Así que está empezando Ark, ¿vale? A partir de aquí es donde empieza Ark. En el momento en que te mueves de tu puto cubículo de mierda que has creado para poder morirte dentro de él, en ese momento empieza a complicarse el juego. Sí, la verdad es que el personaje este levanta casas más que tabiques, él solo, ¿sabes? Cuando dice lo de grandes mudanzas y sale este hombre nada más. Dice, no, ¿no traéis maquinaria? Dice, no, no, no. Viene Genaro, él solo. Vale, recupera un poco de energía, tío. Me canso con nada, Eso es un problema. Quita de medio, coño. Bueno, ahí está mi cuerpo. Al lado está el bicho. Como si lo viera. Ya están empezando a utilizarme como pellejo, básicamente, para poder follar, ¿vale? O sea, soy ahora mismo un pellejo de morcilla para dinosaurios. Y ya están empezando con la fiesta. No me agrada. No, tío. No, tío. Míralo, que está por ahí alimentándose. Metralla, eres un hijo de... A ver, Patito sigue vivo. Eso es bien. El bicho sigue vivo, eso es mal. Pero bueno. ¿Dónde está el bicho mierda a todo esto? Es que estoy viendo que va a salir del agua y me va a comer. Y es que no me apetece. A ver. Vamos a cogernos esto. Es que no lo veo, tío. No lo veo. Coge. Pero ¿de dónde coño sale? ¿De dónde coño ha salido? Si no estaba aquí. Gracias, hijo de puta. Es un puto rogue, tío, que me ha salido por la espalda, no me jodas. Pero lo peor de todo es que por lo menos si dijeras, no, bueno, es que me ha clavado un puñal. No, 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 es que este te clava los putos dientes hasta los riñones, ¿sabes? O sea, que lo notas como te come el higadillo desde dentro. Y luego pues dices, ah, ha aparecido el bicho. Y he vuelto a aparecer en mi casa, lo cual está bastante bien. Hay un punto de spawn aquí. Tercer intento. Tío, pero que no está bien esto, no está bien. Había un puto botón para coger todas las cosas de golpe y no me acuerdo cuál es. Pero lo de mirar a un lado y a otro, que no haya nadie y de pronto que aparezca el bicho detrás de mí, a ver si me entiendes. Está feo. La R. Vale, ahora lo pruebo con la R, tío, pero joder, esto no, así no. Y aún así me sigo metiendo en el agua, ¿sabes? O sea, porque soy un puto valiente. O sea, ¿a quién hemos venido a jugar? A ver. Vamos a intentarlo de nuevo, tío. Yo qué sé. ¿Eso muerde? Mira, tío, como las gaviotas de... Como las gaviotas de Galicia. Que se te ponen al lado y te puedes medir con ellas tranquilamente. Le haces así.
a la gaviota. Son iguales. Dices, tranquilo, bicho. ¡Hombre, Rasvan, tío! ¿Qué pasa, campeón? Me alegro de verte. Te iba a escribir esta tarde. Ese bicho te roba, cuidado. Ese también... Bueno, o sea, ahora me... Mira. Mira lo que me puede robar, ¿sabes? O sea, los calzones. Y creo que no me los roba por respeto a Twitch, básicamente. Es por lo único que no me roba los calzones. ¡Qué puta vergüenza! No puedo recuperar tu cuerpo. Venga, tío, no joderme. No joderme así. No, hombre, no. Bueno, vale. Vale, voy a ser un poco cabrón, ¿vale? Realmente estoy recuperando una bolsa. El cuerpo es el que hay al lado, que es el que más... ¿Me entendéis, no? Hijo de puta. Bueno, vamos a ver por lo menos dónde está el bicho mierda. ¡Míralo, tío! Sí que está ahí montando guardia alrededor de mi cuerpo. No, tío, está montando guardia. No, estoy solo, tío. ¿No tienes otra puta zona de caza? ¿Cuánto le queda a mi cuerpo, tío, para poder recuperarlo? Las penalizaciones esas hemos dicho que eran de 5 minutillos. Tío, que no está. Que no está. Que esto es peor que la película de Tiburón. No me jodas. ¿Dónde coño está el bicho ahora? ¡Detrás! Pon un ticket a un GM, sí. ¿Cómo campea? Sí, sí. Me está campeando, pero va a ser bien, ¿eh? Tío, no sé dónde está el bicho. Tío, que no lo veo. Es casi no... Esto no puede ser, tío. Bueno, ahí están mis cosas, ¿vale? Eso de ahí. Me he metido en el agua, tío. ¿Lo habrá detectado? Detectará la sangre, el gilipollas este. Definamos, no puede huir. No puede huir es no puede correr. Tío, que no puedo entrar ahí. Necesito coger mis putas cosas. Es aquel de allí, ¿verdad? Es aquello, tío, es aquello. No, no, que viene, que viene. Si me muevo lento no me ve, ¿eh? Macho, que ya está ahí, tío. No me ve, ¿eh? No me ve. No me ve. ¡Hálate! No puedo huir, no es huir al combate cuando veas a un bicho depredador. Vale, 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 vale. Ya está, ya está, ya está, ya está. No recupera mi cuerpo, ¿eh? Mi cuerpo se lo ha comido el bicho aquel, o sea, no recupera el cuerpo. Técnicamente es bien, ¿eh? No, no hemos hecho ninguna trampa. Vale, vámonos de aquí, ¿eh? Si le das a las dos flechas opuestas de arriba, coges todo. Joder, tío, me lo dices ahora después del jinete que me acabo de pegar allá metido. ¡Hala, chaval! ¡Que no está mi! Que no... Usa el vacío legal, pero del todo, ¿eh? Mi cuerpo no estaba. Se lo ha comido el bicho ese. Tengo un problema. Y es que mi armadura está en el otro cuerpo. Me cago en su puta madre. Tío, ¿dónde está? Buah, espérate, 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 espérate. Ponte un saco de dormir, pero ya, ¿eh? Vamos a poner un saco de dormir aquí al lado de Patito. Patito, guárdame cosas. Toma. A ver. Guárdate las cositas del Tito Genaro. ¿Dónde están las flechas estas? O sea, transferir todo. Ah, vale, 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 vale. Ya está, ya está. Tío, si yo ya con un depredador tengo suficiente. No me apetece que aparezca un puto carnosaurio aquí, ¿eh? O sea, no... No hace falta. No, no, no. No, no. No, no. Estamos bien así. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Míralo, está allá al fondo. Está al fondo, está al fondo, ¿eh? Está al fondo. No me ve, no me ve. No, no, no. Soy invisible. Soy invisible. Cógelo todo. Soy invisible. Soy invisible. Buah,
chaval. Soy buenísimo. Cómo juego con su mente, ¿eh? Lo de la barra no se transfiere, ¿eh? Ah, vale, lo de aquí abajo. Vale, no, no hay problema. Sí, simplemente quería... ¡Hacho, que no está mi puta armadura! ¿Dónde está mi puta armadura? Que no está la puta armadura. ¿Dónde está la armadura? ¿Que se la ha comido el bicho? ¿O qué? ¡No está la armadura! ¡Que está la de tela! ¡Que esto era puta mierda! ¡Esto es para Zofia! ¡Esto no vale ni para cagar! ¿La llevaré puesta? A ver... ¿La llevo puesta? No, no llevo nada puesto, tío. ¡Acho, que no está la armadura! ¡Mega Rapan, tío, que descanses! ¡Acho, que no está la puta armadura! No está la arma... No me jodas. A ver si me la he dejado en aquel cuerpo, tío. Suerte con los bichacos. Suerte en general, tío. Con que tengas suerte en general, yo ya soy feliz. Espero verte mucho más por aquí. Que te veo poco últimamente. Me cago en... A ver, la última vez que bajé ahí me maté. Así que vamos a intentar bajar como personas normales y no como animales o cosas. No me lo dejaría aquí. Ya ves, chaval, me dejé aquí toda la puta armadura. Es que soy un puto genio. A Genius Man. O sea, estaba intentando rescatar esto cuando resulta que lo tenía en el cuerpo de al lado. Perfecto. Es que me merezco una patada en los cojones. O sea, un ball fisting de estos así, pero a puño abierto. Dios santo. Ay. Una hora pateándome los cojones. Me merezco. Ay, Dios. Bueno, ¿podemos hacer ya la montura del bicho este o qué? Porque tengo ahora un costume de estos. Elegante silla. Tengo un costume, pero no tengo la... No tengo la silla, es para Saurio. Ay. Madre de Dios, chaval. Es lamentable, ¿eh? A ver, tenemos esto. Tenemos... No tengo piel, ¿no? Se parte el culo el bicho también. Se ríe mi puta cara. Gracias. Vale, pues necesito piel. Tengo 52. No es tanta, pero todavía falta, ¿eh? Vale. Daño cuerpo a cuerpo. Hasta... No, que este es el bicho. Que este es el bicho, tío. Siempre me equivoco. Vale, ¿qué más necesito? Necesito madera, 15. Vale, eso lo podemos coger ahora después. Eso no me preocupa. Y fibra, 50. Vale, que prácticamente también lo vamos a poder coger. Ok. Está por ahí el bicho. Vale, podemos entonces ir tranquilamente. Tranquilamente. A buscar piel. Que podemos intentar sacarla del bicho... ¿Me puedo poner las gafas, tío? Vale, ya está, tío. Me acabo de pasar el juego. ¿Y esto? Esto te lo puedes poner en... En algo. Esto es un puto costume, que no, no vale para nada. Pero bueno. Si impedimos que ande con la arena, que solo puede ir por el agua. Jujuju. Tío, metralla, deja de canjear puntos. O sea, te lo pido, por favor. Déjame que juegue tranquilo un rato. Que bastante tensión tengo ya en la zona anal como para tener que estar puteado. Vale, vamos a ver si podemos... Tengo flechas. Pero tengo una flecha. Una flecha. Claro que sí, hombre. Viene muy bien, ¿sabes? Porque lo que haces es que lo cabreas y luego después dices, no tengo más. No se vale. No me ataques. A ver. Oh, un crate. Un crate está bajando. Pero más importante todavía, hay dodos. Esto es piel. ¿Dónde están? ¿Dodo? Chico, ¿dónde estás? Vale, eso es un tortugo. ¿Dónde hostias está el dodo? ¿Me está engañando? ¿Está jugando con mi mente? ¿Dónde está el dodo? ¡Ah! ¡Míralo, míralo! Gracias. 7 de piel. Tengo 59. Me falta un huevo. Joder, estoy deshidratado. Voy al agua. No puedes ir por la arena solo por el agua, tío. Os odio. Os odio. Os odio mucho. Esto cuenta como arena, entiendo, ¿no? O sea, como agua. Esto es agua. O sea, no joderme. Vacío legal.
Puedo hacer parkour hasta allí. Espacio legal. ¡Hap! Espacio legal. Tengo que llegar hasta ahí arriba, tío, para poder coger esa mierda. Eso son piedras. Vale, pero tiene que ser agua, ¿no? Sí, me cago en la hostia. Bueno, a ver si me puedo encargar al menos del bicho este, tío. Yo qué sé. Hola, buenas tardes, señor Carbonemis. ¿Podemos llevarnos bien, mal o regular? Necesito tu piel. No te lo tomes a mal, ¿vale? No es por ti, es por mí. Madre mía, te estoy poniendo el hocico, ¿eh, amigo? Madre mía, ¿cómo tienes el rostro? Ay, que me estoy metiendo en el agua. No quiero meterme tanto en el agua. ¡Bien! Buena esa. Vale, con esto decís que da más piel, ¿no? Perfecto, ya está. 52 de piel. Y que no da piel. Y que no da piel. No tienes ni puta idea de este juego, tío. A ver, me falta madera y me falta fibra. ¿Sabéis lo que no crece en el agua? La madera y la fibra. Excepto por este puto tronco que hay aquí en medio. Vale. Ya tengo la madera que necesitaba. Y ahora la fibra. Dame fibra. Ah, no, esto era paja, tío. Fibra. Mierda, fibra sí que no voy a conseguir ahora aquí, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¿Lo veis ahí al fondo? Eso no sé si es un... ¡Es una manta! Una mantarraya de esas. Vale, necesito... Bueno, necesito no morirme para empezar. Lo cual, yo qué sé. Oye, habéis puesto el temporizador, ¿verdad? No joderme. Tío, no me jodas, que esto es... Que... Ay, Dios. Que son algas, esto es fibra. Esto se utiliza para hacer rollo de sushi. Son algas nori, píllalas. Yo quiero hacerme la puta montura. Bajo el mar tiene fibra, sí, sí, sí. Te creería, si no fuera porque eres un puto troll. Macho, como sois tan cabrones. Sí, hijo de puta. Ahora, ¿cómo me hago yo la mierda esto? Bueno, ¿a qué hora le has puesto el puto mensaje, tío? Primero he puesto el temporizador. No, 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 no. Pero primero, ¿a qué hora? ¡Ah, que no aparece la hora del mensaje! ¿Qué me estás contando? Ah, pero lo puedo mirar. Lo puedo mirar, lo puedo mirar. Porque me va a aparecer en el canjeado, tío. Sois una panda de hijos de puta, pero muy grandes. Ay, que no me sale. Que me sale lo del resuscrito. Bueno, pues lo pongo no. Toma. Felicidades, ha suscrito. Ay, Dios. ¿Cómo se hace? Me quedan otros 1000. ¿Qué? Ay, Dios. Quiero fibra, tío. No, no sé cuándo ocurrió eso, tío. Tengo que estar pendiente del temporizador, porque es que si no sois muy cabrones. Es que no me jodas, soy la puta sirenita. Si salgo de aquí me crecen piernas o algo, ¿o qué? Porque no puedo salir de la orilla del mar. Bueno, recojamos piedras, tío, por ir haciendo algo mientras tanto. Está fresquita, está cojonuda, vamos. O sea, afortunadamente tengo comida encima, ¿sabes? Algo es algo. Macho, pero qué cabrones. Pero qué cabrones, quiero fibra. ¡Oh! 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 Espérate. Bueno, importante, ¿dónde está el bicho que muerde? El bicho que muerde no está por aquí cerca, ¿verdad? A ver, Ángel, que no puedo hacer eso. No puedo hacer eso durante 5 minutos, cabrón. No puedo. Que el personaje se ahoga, ¿no entiendes? O sea, que no se puede, ¿vale? O sea, es una cosa que... Se ha gastado 1000 en esa mierda, tío. Es que no hay más cositas. Hay una que es para que beba agua y otra que es para que estire, ¿sabes? O sea, hay más actividades, no solamente las de puteo. ¿Vale? Tío, míralo. Está allí al fondo, ¿eh? Está allí al fondo, mi primo. No aguanto así 5 minutos ni de Blas, ¿eh? Gracias por la hidratación, hijo de puta. Que no aguanta así 5 minutos ni de Blas, ¿eh? Ay. 2 de hidratación. Eso, a ver si ahora me entran ganas de ir a mear.
Bueno, es posible que sí que aguante. Estoy en... técnicamente si lo suelto me ahogo, ¿eh? O sea, esto cuenta como profundo. No es... Y por cierto, voy a ir mirando, ¿sabes? Porque en cuanto estás en un sitio de estos ya empiezan a venir pirañas y mierda, ¿sabes? O sea, no me quiero mover de aquí. Entré los 5 minutos aquí quieto como un desgracia. Tío, yo estoy perdiendo el crédito ese de ahí. Soy muy cabrones. Voy a tener que cambiar el tema ese para que no canjeéis tantas mierdas de estas de mil, ¿eh? Las pirañas están en el río, ya. Aquí hay tiburones, que son peores. Son como las pirañas, pero hormonadas. Pero está allá al fondo, tío. Está por allí alimentándose de pececitos. ¡Oh, Dios! En cuanto me muevo, se le gasta la energía. Pero si simplemente me quedo quieto, no se cansa. ¡Qué guapo el bug! Ya está, tío. Estaban... ahí... están. Los que son los descendientes esos de los delfines, que no me acuerdo cómo coño... Bueno, descendientes. Los ascendientes en este caso. No sé cómo coño se llaman. Que esos no muerden. Luego pues están los que son primos cercanos del megalodón. Que esos pegan unos bocados como su puta madre. Y luego después está el otro, que no sé cómo se llama. Bueno, aparte del Spinosaurus, que es el que me ha mordido antes. No, el de aquí no era un Spinosaurus, es un babi no sé qué pollas. El caso es que, tío, no. Yo, os lo prometo, conocía 4 tipos de dinosaurios carnívoros. Desde que juego este juego, existen más. Es como los Pokémon. Dios, que mira eso. Es que está muy profundo, ¿eh? O sea, es que ahí viven cosas. Bueno, vamos a hacer ya la puta montura del parasaurio. Que Baryonyx, ese. Bueno, está bajando la energía, pero ¿cómo, eh? Sí, voy a salir, pero como una pasica, tío. Venga, eso, hay que salga de noche, ¿sabes? Para que termine de darme buen rollo el estar aquí. Por cierto, come. Mientras tanto. Ah, que no puedo comer porque... porque estoy en el agua, vale. Guay. Está bastante bien. Vale, vamos a intentar... Ya tengo que llevar 4 minutos, tío. Estira, sí. Mira cómo estiro, pero sin soltar el espacio. O sea, pero más, te lo digo. Ay, por cierto, por la espalda sí me viene bien. Esto se ha hecho ya de paso. Ay. Míralo cómo se pasea allí en la orilla de enfrente. Es que ni se ha movido el hijo puta. Me está haciendo un stalking de puta madre. Mierda, no, claro, que te crees que soy su normal, no te jode. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa ya son dos. 20 segundos. Me voy a ir moviendo para allá. Vamos a salir del agua. Vamos a montar esto. Y nos piramos. Y el crate ese ya lo habré perdido, ¿no? Prácticamente. Vámonos. Y otra vez. Tierra firme. Vamos. A ver, amigo, ¿tienes tu fibra? Fibra. No tienes fibra. What? Vamos allá. Lo que estoy riéndome no es normal, sois una panda de hijos de puta. O sea, es que os gusta este tipo de juegos simplemente para putearme. O sea, no quiero saber lo que tiene que ser jugar a The Forest con estas condiciones, ¿sabes? O sea, ay, Dios. Vale, yo iba a hacer la montura del parasaurio. Vamos a ello. Era esta, ¿no? A ver si la lié. No, es esta. Aceptamos eso como agua profunda, ¿eh? Ah, ya está. Vale, tenemos montura. Perfecto, vamos a ponérsela al patito. Patito, tu montura. ¿Sabes la mejor parte, patito? Que me voy a montar encima y nos vamos a ir. Perfecto, buena esa. Oye, con lo que corren los bichos estos Y lo poco que corren luego después cuando lo llevo hasta encima. Le estoy dando a correr, o sea, poca broma. Ay, tía, quita de en medio. Ay, esto que es un cortejo. Es un apareamiento, quítate en medio, anda. Comamos.
Ay, Dios. Los putos controles de tanque que tienen los dinosaurios. Por favor. Ahí. Ya está. De momento no nos hemos encontrado con ningún dilofosauro, lo cual ya me va sorprendiendo, ¿eh? A ver. Vamos para casa. Me voy a encerrar allí un poco. Hostia, ¿se está haciendo de noche o se está acabando el mundo? Por favor. Hola, buenas tardes. Le pongo lo del gamma porque estamos en directo, evidentemente. Entonces, tampoco es plan teneros ahí 5 minutos en oscuridad suprema. No sé. Me imagino que no os agradará demasiado. Pega unos picotazos que se metió así con la cabeza de medio lado en lugar de... ¿Quieres pegarle con la boca? ¡Ay, mira! Un Dilophosaurus. Hablando de... Ven. Te podré matar con este. Vaya que sí puedo. ¿Te pillas la carne o la pillo yo? Píllale. No. Pues ya está bien que le hubiera pillado la carne con esto. No pienses en ideas, Ángel, tío. Que no se te ocurra una buena. Me hace parte del culo el bicho. Me he cargado un Dilophosaurus. Era un dodo. Mira aquí, dodo. ¡Pin! ¡Soy tu evolución! Y ya está. Ven aquí, ven aquí. Vale. Hecho. Vamos para casa. ¿Por qué tiene que estar este juego siempre lleno de putos sonidos por todas partes? Sonidos que inquietan, además. Bueno, por lo menos no hay caníbal, como en el de Forest, pero vamos. Voy a encontrar algo para refrescarme. Yo qué sé, cómete unas vallas. ¿Ves? Es que el animal este cuando habla parece que se parte el culo. ¿Por qué? A ver. Mi casa tiene que estar por aquí. Where is my house? Where, ¿es aquello allí? ¿Es eso? ¿Es esto? Joder. Perfecto. Ya está. Ahora está cayendo allí un crate de esos, tío. Justo ahora que venimos de allí. Patito. Aguanta aquí, ¿vale? Quieto. Tenemos que hacerle una mierda a esas, un corral para el bicho este. Para que no se lo coman. Que ya sabéis luego después la suerte que suelo tener con estas cosas. A ver, le subimos el peso. More peso. Vale, ya está. Mira lo que feliz se pone. Oh, oh, soy nivel 10. Sigue siendo un come mierda, ¿sabes? O sea, pero es un come mierda de nivel 10. ¿Deberíamos hacernos una fogata o algo? Vamos a hacer el inventario. Vamos a ponerle a esto un poco de... Un poco de madera. Le ponemos carne. Tenemos fuego. Vale, ya está. Para que veamos un poco por esta zona, pues si no, no se ve un capullo. Pero si velocidad le viene bien. A la velocidad, vamos a ver. Se mueve a la velocidad del rayo. Del rayo en cadena, vamos. O sea, es una cosa. ¿Cómo hago esto? Bueno, todo esto. Esto en realidad no lo quiero, ¿vale? Ay, Dios, que ya me están atacando. Patito. Vámonos. Vámonos, amigo. Corre. Qué hijo de puta. Pero qué hijo de puta. La puta gallina hormonada esa. Cómo ha venido por Patito. Qué feo está eso, hombre. Vamos a hacernos flechas. Patito, estoy bloqueado. A ver, vamos a coger ese. Dios, que es la gaviota esa que hemos visto antes. Que es... Ay, se ha pirado. Ah, mírala, ahora vive por ahí enfrente. Ahí va por aquel otro.
Qué hija de puta la gaviota esa, por favor. Son como las de ahora. Son pequeños seres cargados de odio hacia el resto de seres. Vale, paja. Let's do paja. Paja, paja, paja. More paja. Vale, voy a ir de cabeza a pegarme con el bicho ese. Tendría que hacerlo en los narcóticos y todo eso, pero no va a ser ahora. No va a ser una tarea para ahora mismo. A ese bicho yo creo que lo voy a matar y ya está. Directamente, no... A ver... Silex. A ver... Es que me hacen falta flechas, pero seguro, ¿eh? Llevo 11. Pues que son muy pocas, ¿eh? Porque es que voy a fallar lo más grande, o sea, contad con ello. Vale, ahora tengo un bicho que brilla en la oscuridad aquí al lado. ¿Estos son los mecánicos? Este es mecánico, tío. Es mecánico. Me he metido en el... Transformers. ¿Qué me estás contando, tío? Se ha puesto a llorar en este momento también mi perra. Y me ha pegado un susto. Vale, ¿dónde está la gaviota hormonada? La gaviota hormonada está jodiendo ya otra vez a mi bicho. Patito, ven. Patito. ¿No es con ese? Siguiendo a Genaro, ahora sí. Vale, ahí, es con la jota. Vale, ahí está. Lo he visto, ¿eh? Lo estoy viendo. Buah, esto no lo acierto ni de Blas. A ver. Ahí, que se quede quieto. Es que esto no le doy yo a la gaviota esta ni de coña. Casi. ¡Puma! ¡Jo! ¡Oh! ¡Puto bicho de mierda! ¿Cómo has caído, eh? Bueno, pues ya está. Patito 2.0, joder, 3.0 más bien, ¿eh? O sea, el bicho este coge wifi, pero seguro. Hostia, ¿te imaginas que los consigo aparear? Míralo, tío, pero si es... Llevaré el logotipo de los Autobots en algún sitio. Es level 16. ¿Por qué no? Madre mía, se comporta igual que los otros. Es igual de subnormal. ¿Quieres dejar de correr? Ay, Dios. Estate quieto. Quieto. Ay, no. Qué pesado soy con lo de cruzar nadando a los sitios. Ah, va a caer un Grey. Que en el agua hay mierda. En el agua hay cosa. Cosa de comer. Estate quieto. Ay, ay, por favor. Ay, bicho. Tío, porque los han hecho que corran tanto. Luego después cuando lo tienes tú, no corre ni de lejos lo que corre el puto bicho este. Ay, Dios. Pero míralo, tío. Al David Meca este, que se... Ven aquí. Toma. Ya está. ¿Te quieres caer al suelo? Tío, por favor. David Meca, deja de cruzar el estrecho. Que las dos primeras veces se hicieron gracia. La tercera ya no te cabe en tatuaje de plátanos. Estate quieto. Qué ganas tengo de pegarle una paliza al bicho ese simplemente por lo que me está haciendo correr. A ver que recupere un poco de energía, que es que encima tú me estaba muriendo. Toma.
Sí que sí. Échate ahí un buen cagarro. Espérate, que viene otra vez para acá. Si es que eres un normal profundo, ven aquí. Ah, vale, que ya lo he tumbado. Le he pegado 7 por si acaso. Oye, ¿y esto qué come? ¿Circuitos? ¿Microchips? ¿Le puedo echar unas vallas normales y se las come o qué? A ver, ¿cómo va el tamin? Domesticado al 0,0%. Bastante bien. Ya va a caer esto. Azulberries. ¿Esas son las que le gustan al bicho este? Yo creo que esto tiene que comer USBs, básicamente, ¿no? Le pones un USB y dice, de 32 gigas, qué rico. A ver, ¿qué me das? Flechas tranquilizantes. Perfecto, y un paracaídas y mierdas. ¡Wow! Perfecto. Ya tengo una bolsa extractora de esas de sangre. La verdad que no le he visto nunca mucha utilidad a lo del tema de... Es la plantilla, además. A lo del tema este. Sí que es cierto que te quitas sangre y luego después la puedes utilizar para recuperarte, pero yo qué sé. Y el catalejo este... ¿Qué tal funciona? A ver. ¡Wow! Bastante bien. No veo un pijo. Ahora no tenéis puntos para ponerle un nombre. Claro. Ahora no tenéis puntos. Así que, ¿cómo le vamos a poner? Optimus. Porque era lógico. A ver, opciones. Cambiar nombre. Optimus Prime. Optimus Prime. Aceptar. Bueno, Optimus. Es level 22, ¿eh? Ojito. Hostia, que tienes también el generador de nombre. Cago en la hostia, metralla. Tenía un buen nombre. Se llamaba Optimus. Pero Optimus, para que te calles. Se llama Optimus. Patita. Madre mía, tío. Qué originalidad. Tenemos a Patita y a Patito. Venga, Patita. Sígueme, anda. Esto era con la... ¿verdad? No, con la J. Ya está. Venga. Patita, ahora sí que puedes cruzar. Ahora no querrá, ¿vale? Porque como se lo ha hecho 5 putas veces el camino este, ahora no querrá. Venga, Patita. Ven. Poca broma encontrarte con un tiranosaurio de estos, ¿eh? Vale. ¿Esto era J? ¿O? ¿U? U, vale. Ahora, le podemos poner... Esto es un... Habilitar apareamiento, ¿vale? Y ahora le ponemos este también. Habilitar apareamiento. Comportamiento. Habilitar apareamiento y esperamos que surja la magia. Tenemos a Patita y a Patito, que son evidentemente seres diferentes, porque esto es un dinosaurio y esto es un Satisfyer para dinosaurios, pero es posible que se junten y de pronto de esta unión pues nazca, yo que sé, un destornillador o algo así. Y ha subido de nivel también. ¿Qué me dices? Ahora tiene un botón de vibración extra. A ver, ¿dónde se le ponía esto? A ver. Coño. Que solamente hazlo una vez y le estoy dando ahí. Peso. Madre mía, chaval. ¿Cómo se va a poner aquel, eh? Cuando empiecen aquí a darse fuerte y flojo. Ay. Vale. ¿Se puede ver ya algo más? Ah, vale. Es que he utilizado la mierda esta para mirar antes de noche. Y claro, de noche pues no veía un puto pijo. ¿Es buena idea dejarlos aquí sueltos y yo pirarme? Pues no sé si es buena idea o no, pero casi que va a ser lo que voy a hacer. Sumémonos el daño cuerpo a cuerpo y vamos a mirar por aquí qué cosas tenemos. Tenemos que hacerlo en los narcóticos, me vendría bien. Aunque ahora mismo tengo 10 flechas de las de narcóticos. Pero por si acaso vemos por ahí algún dinosaurio que nos interese. O por lo menos que nos interese que no nos coma. Que es también la siguiente opción, ¿vale? Me voy a poner aquí este otro arco con estas flechas. Y debería dejarme hecha la cama. 15 minutos sin putearte, pero... A ver, metralla.
Que tampoco te lo tienes que marcar como un reto, ¿vale? O sea, no hay problema ninguno si me puedes dejar un rato que disfrute. Busca un raptor. Es que eres un hijo de la grandísima puta. O sea, eres un hijo de la grandísima puta y ya está. Y no. Y cuando uno lo es, pues no hace falta tampoco que te lo estén recordando. Pero yo aún así te lo recuerdo, por si acaso. Vale, vamos a ver. Déjame un segundo, por lo menos que me deje hecha la cama, porque evidentemente se me va a ir a buscar un raptor. Pues la vida. La vida tiene que continuar. Hidratación. Gracias, tío. Joder, ¿cómo se nota quién me cuida y quién no, eh? No sé si os habéis dado cuenta. Ahora es posible que dentro de un rato tenga una vejiga como la de un abuelo de próstata, ¿eh? Me empiece a mear, pero como un niño pequeño. Vale, tengo materiales ya para hacerme la puta cama e irme a hacer la supermisión que me han encargado. Madera. Vale. Vale, vamos a dejar esto por aquí entonces. Oye, el Discord ese. Metralla, a ver si me lo puedes comprobar tú, tío. ¿Ese Discord es el correcto? ¿O está poniendo uno a la meca con 10 y ya está? A ver. Cama. Dejémonos una cama hecha para poder resucitar aquí. Estas cosas no las pondré en mi stream. No sé que te conectes un día, claro. A ver, yo lo he puesto porque me ha resultado gracioso, pero estoy teniendo un pequeño momento de eso de decir por qué. No sé en qué momento me pareció una buena idea. A ver, vamos a dejar esto por aquí. Perfecto. Joder, así me gusta. Para los que tengáis un poquito de TOC, la cama girada. Perfecto. A ver. Yo iba. Tío, esto es que. Me sigue llamando la atención, o sea, tú te quieres poner desde tu casa a ver llover y no puedes. Dices, hostia, qué día más guapo hace. Y sales a la puerta y de pronto, zas, te cae todo encima. Es como la vida. Vale, tengo que ir a buscar un puto raptor. Llevo materiales, ¿no? Necesitaría comer un poco, únicamente. ¿A quién sacrificamos? ¿Me llevo a Patito? Por ir un poco más rápidos. Vamos con Patito. Os los dejamos. Vamos a dejarlos aquí juntos, ¿vale? Por si acaso. A ver, los vamos a dejar aquí. Agresión atacando al objetivo. No me gusta que Patito esté tan agresivo, la verdad. A ver. Quiero subir del nivel a Patito. A ver. Opciones. Castrar. Joder, hermano. ¿Pero qué me estás contando? Duración de cosecha. Hacer al inventario. Aquí, vale. Patito, subimos el peso. Porque no le podemos subir por ningún lado la opción de que Patito sea un pero Patito es macho o hembra. Patito es macho, ¿ves? Patito es macho. Y luego pues esta Patita, que Patita es hembra. A ver si me entiendes, o sea, si los hemos puesto Patito y Patita. La postura, gracias, tío. Estoy aquí así. La verdad que de vez en cuando me encuentro que parezco el señor Barnes. Mientras que estoy haciendo lo directo, voy a colocarme un poco así para atrás, tío. Para que parezca así como que estamos como muy en todo lo nuestro. Vale, vámonos. Creo que un sitio para encontrar raptores debería ser por aquí. Casi, con toda seguridad. Vamos a ver. Vaya, esto cuenta como raptor, o por lo menos como antepasado. Vaya, se me ha roto el hacha. Adiós. Hostia, no me digáis que no estaría guapo ir en un triceratops. ¿Cómo lo veis? Ya acabo de ver el plan como bastante viable, ¿eh? Hostia, espérate, necesito un sitio alto. Necesito un sitio alto. ¡Adiós! ¡Uf! Le tiene que estar haciendo efecto el narcótico ya, ¿eh? ¡Uf! ¡Que se ha dormido! ¡Ay, que se ha dormido el bicho! ¡Ay, que te ha dormido! ¡Chiquitín! ¡Cómete unas bayas!
cómete unas vallas mientras que yo voy buscando ya la montura. Ay, ay, que se ha dormido. Joder, le hace... No es por nada, ¿eh? O sea, Legolas es un mierda en comparación... No sé si lo habéis visto, pero tenía toda la puta flecha en la frente, ¿eh? Vale. Ahí, ahí, aliméntate. Aliméntate, bicho. Vale, montura de Triceratops. Let's go. Triceratops. Montura de Triceratops. Dime que tengo los materiales. Montura. Montura. Fibra y piel me hace falta. Dios, 140 de piel. Pues qué queréis que os diga, bastante clean, ¿eh? Bastante clean el tema del Triceratops. Me dejo lo del Triceratops hecho y nos vamos. Este tampoco cuenta como antepasado, ¿no? Del Velociraptor. 48,5. Vale. ¿No puedo...? No, no puedo. Sí, tengo de estas. Ahí. Vale, pues este que se quede por aquí, luego después le ponemos nombre, ¿vale? Vámonos a buscar. Uy, ¿y esto? ¿Qué brazos tiene el colega, eh? O sea, mudanzas a lo bestia. Este hombre te transporta a la casa. Buenas, amigo. ¿Podemos tener ya con esos dos hembra y macho? Puede ser. A ver. ¿Le puedo aumentar el FOB ahora que tengo esto? Yo creo que el FOB sigue siendo el mismo, tío. Te ponen la opción como que lo puedes cambiar, pero en realidad es mentira. ¡Ay, ay! ¡Que lo he encontrado, que lo he encontrado! ¡He encontrado un Velociraptor! Me comes los huevos por debajo del culo, como si fueran un racimo de uvas. La 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 la. Velociraptor muerto. Vaya. Qué penita, ¿eh? ¡Ay! Se ha muerto el Velociraptor. Y tenía cosa, además. Un tirachinas y un pantalón de mierda. Bueno. Hombre. Hombre, si ya me hago con un bicho volador, yo creo que terminamos de pegar la triunfada, ¿verdad? Es una buena opción, hacernos con un pterodáctilo. Realmente lo bueno son los otros, ¿no? Los que... el Argentavis, el que es como un aguilucho. Pero por ser el día de hoy, va a ser un bicho de estos. ¿Qué me pasa? Ah, que tengo calor. Joder, desde aquí no le atino, ¿verdad? Ahora sí le he dado. ¡Oh! ¡Que se ha caído! ¡Se ha caído, eh! ¡Se ha caído! ¡Míralo! ¡Que se ha caído! A ver, un segundo. ¡Ah! ¡Que no tengo vallas encima! Vale. Vale, ya está. Recojamos por aquí. Vamos a coger vallas. Vale. Quítate esto, coño. Hostia, cómo ronca el bicho este, ¿no? Vale, tengo vallas. Joder, necesito recuperarme la salud ya, ¿eh? A ver. 18 y 10. Vale, y estas, póntelas tú. ¿No recuperabas sed con esta mierda? ¿No recuperas comida solamente? Vale, busquemos agua. Ahora vengo a este punto. Mi casa tiene que estar ahí abajo, ¿verdad?
Más o menos por coger una línea recta. Joder, los brillos, tío. Por favor. Vale, ya llego, ya llego. Vale. Mi casa está en línea recta. Chavales, es que tenemos ya un bicho volador, ¿eh? El bicho volador, pa, pa, pa. El bicho volador. ¿Me debería hacer un odre? Puede ser. Luis Maruto 69, muy buenas. Hacía tiempo que no me veías. Hacía tiempo que no estaba. Me alegro de que estés por aquí. Vale, vamos a ver. Me he dejado por aquí el... Bueno, el Triceratops se me ha quedado como por aquel lado. Y por aquí, si sigo de frente, deberíamos de encontrar al bicho este volador. Ay, llevo un tiempecillo sin meterme por aquí por Twitch. Pero ya me he venido, definitivamente. Me he venido, he decidido ya que no voy a hacer vídeos, porque no le veo mucho el sentido actualmente a hacer vídeos. Lo oigo roncar al bicho. Ah, aquí está. Aquí está mi primo. Pon comida para domesticar. Ay, espérate, que no comete esto. Es carnívoro. Es carnívoro el bicho este. ¿En serio? No es carnívoro, ¿no? El come mierdas este. Le hace falta vaya de otro tipo. Oh, Dios. Pues no. Era eso, lo que necesitaba. Voy a estar de modo de sacar vídeos de directo, ya ves. A ver, realmente no es por el sacar vídeos de directos, que sí, que evidentemente es lo más cómodo, ¿no? Porque coges en un momento dado, simplemente subes el directo y yau, yau, y a correr. No hay problema ninguno. Es por el tema de que realmente ahora mismo subes un vídeo y es mucho más complicado llegar a la gente, ¿vale? Porque normalmente YouTube lo que hace es que te recomienda los vídeos de los 4 o 5 canales que veas y ya está. Entonces es muy complicado conseguir llegar a todo el público. Y entonces al final se te acaba quedando un vídeo ahí súper atrancado. Un vídeo además al que le has dedicado tiempo, etcétera, etcétera. Y es un poco tontería. Así que prefiero coger hacer directo. Luego después subo el directo para que la gente lo pueda ver, etcétera, etcétera. Lo normal. Pero mientras tanto pues lo disfrutamos estando juntos por aquí y ya está. Sí, YouTube anda loco, parece que ando suscrito a 3 canales nada más. A mí es que me pasa un poco eso y por eso ha sido por lo que he tomado la determinación esa. Porque tengo, en realidad, pues no sé si serán a lo mejor 80, fácilmente puedo tener 80 suscripciones, ¿eh? Pues me salen solamente los vídeos que se suben de 4 canales, punto. Entonces, bueno, pues yo qué sé, hay que cambiar los métodos. Oye, ¿esto se está domesticando o qué pasa? Vale, tiene vallas de todo. Sí que come carne, el hijo de perra. Es un come carne, es el bicho este. ¿Será por los dientecicos? Mira qué dientecicos tiene. Sí que dan ganas de pasarle un cepillito por cada uno. Así, y entretenerte toda la mañana pasando cepillo. Fa, 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 fa. 75,8. Vamos, chico. Nivel 13, ¿eh? Las vallas blancas son los únicos que no hay que meterle. ¿Ah, sí? La blanca... Ah, bueno, pero blancas te refieres a... Sí. A las que le quitan el stun, básicamente, sí. Me he quedado pensando y digo, bueno, son las vallas esas, sí. Las estimulantes. Que esas le espabilan. Es súper desagradable el bicho este cuando se pone a roncar, ¿eh? Quisiera que te vinieras de una puñetera vez. Así que venga, levántate. ¡Dios! ¡Qué susto me ha dado! ¿Cómo le pongo yo a este? Alita de pollo. Yo el Ark lo tengo gratis desde cuando lo regaló Epic. Yo lo tengo de mucho, mucho tiempo, de cuando estaba en beta, tío. O sea, y es de esos juegos que realmente no me lo he terminado nunca de pasar. Venga, sígueme. Joder, qué puto susto. Vale, por ahí hay un dodo. Tengo que recoger el Triceratops, que me lo he dejado también. Así que vamos a ver si lo recogemos en un momentito. Tengo ahora mismo una buena prole aquí, ¿eh? Como para poder empezar a pensarme el empezar a poner aquí ya... Cosica, ¿sabes? Cosica, vaya. A ver, deja de seguirme. ¿Qué está aquí? Quédate con tus nuevos friends. Joder, con lo del agua, tío. Venga, agua. ¿No puedes montarlo así sin silla? No. Creo que no, no se podía.
ver, Alita. Aterriza, por favor, en casa. ¿Ves? Equipa silla de montar. No me deja todavía. Vale, para esto. Para la del Pteranodon. ¿Qué es lo que hacía falta? A ver. Realmente debería gastar en la del Argentavis, no en esta, pero bueno. Nivel 38. Pues me voy a comer lo que viene siendo una tremenda poronga, pero bastante generosa. Lo vamos a dejar aquí y ya está. Le tendría que poner a todos los bichos que cuando los ataquen huyan. Por aquí me he dejado el Triceratops, ¿verdad? Ah, ahí está. Ah, Triceratops. Vale, necesito lo que viene siendo carnes. Ay, mira, ha subido a nivel mientras tanto. Qué majo él. Daño cuerpo a cuerpo. Chico, relájate. A ver, vente por aquí. Vale, tengo que ir a conseguir pieles para poder montar el Triceratops para coger vallas como si no hubiera un puto mañana. Básicamente el objetivo ahora mismo. ¿Qué os parece? Vamos a dejarlo por aquí. Alita, que esté tan lejos, no me gusta, pero bueno. Se puede quedar por aquí. Vale, extra J, ¿no? ¿Siguiendo? ¿No? ¿No? ¿Todos quietos? ¿Sí? Perfecto. Vale. Allí estoy viendo un Dilophosaurus que se está peleando con una gaviota de esas de mierda. Vamos a matarlos. Necesito piel. Consigue la montura del Tricky y con esa farmea payas. Sí, esa es la idea. Lo que pasa que necesito piel. Entonces vamos a ver cómo podemos conseguir un poquito de piel. Y le damos. A ver. A ver, gaviota. Uf, casi. ¿Hola? Con un hacha de piedra, sí, lo hemos visto antes, pero no con el hacha, con el pico, ¿no? Hemos dicho al final, o con. Ya no lo sé, tío. ¿Con qué hemos dicho que pillábamos más? Venga, ven aquí. Buena esa. Con el hacha. Vale. No sé, es que se me olvida todas las putas veces. O sea, al final acabo pegando unas veces con uno, otras veces con otro, en función de lo que me parece que mi recuerdo me lo marca y ya está. Las tortugas estarían bastante bien para... ¿Qué tal? Para el tema de lo de la piel, porque sacas mucha. ¿Eso es una tortuga o es un espino? Es una tortuga, ¿verdad? Un espino es aquello de allí. Vale, genial. Hostia, se acaba de cargar el mundo. Ay, buen mojón para que me persigan. Vale, pues vamos a por la tortuga esta. Les do tortuga. A ver. Ay, que se mueve muy rápido ahora. ¿Por qué se mueve tan rápido el bicho este? Ahora. Ven aquí, hombre, ven aquí a la tierra. No. Dame piel. Joder, pues se me voy a por el agua que lo flipas, ¿eh? ¿Qué me pasa? Tengo sed, tengo hambre. ¿Qué me pasa? Ah, come un poco, tío. Yo qué sé. Vale, subimos nivel. Seguimos subiendo daño cuerpo a cuerpo. Estoy con lo del daño cuerpo a cuerpo hasta el level 30, que lo voy a subir, pero vamos, como si no hubiera mañana. Luego después nos tendremos que subir lo del daño de conmoción, porque cuando empecemos a movernos un poco por las zonas de dentro, sabéis que hay unos bichos. Bueno, de hecho es que hasta las putas hormigas te enganchan, te meten como una especie de venenito, y con el venenito ese te vas al pozo, pero en cero coma. Y luego después te comen mientras que está viendo la pantalla en negro, lo cual es un poco aterrador, la verdad. Vale, esta es la del Triceratops, perfecto. Ya me puedo montar en el Triceratops. Vamos para allá, mientras que se va haciendo esto.
bastante easy de momento, ¿eh? Si no estáis suscritos al canal y os apetece, le podéis dar al botón de seguir, que es gratuito, ¿vale? No cobro porque me sigáis en Twitch. Además, sale una alerta. Ay, que está otra vez ahí la mierda gaviota esta. Ven aquí. Ven aquí, gaviota. ¡Oh, un eurillo! Muchas gracias, Elro. ¡Qué crack! Pero esa es una cuenta... Pues es la misma de la tuya, la de Valgamer. Que por cierto, no lo tengo puesto porque no estorbe demasiado, pero tengo una que salen todas las... todos los tips y todas las cosas. Me he cambiado el nombre. Ah, genial, tío. A ver. Bueno, no creo yo que la gaviota esa nos vaya a molestar si está por allí. Vamos a montarnos en un triceratops. El plan del día. A ver. Joder, ha subido otra vez de nivel, pero ¿y esta bestia parda? Da un poco de miedo cuando se anima, ¿vale? O sea, yo qué sé, esta te quito, que tienes cuernos. Madre mía, se ha tenido que alejar la cámara hasta Mordor. Vamos a comer, vamos a comer. Mira cómo se alimenta. Esto es una máquina de deforestar. Es que mira qué puta bestia, tío. Voy a comer yo mientras tanto. Que míralo, tío. Lo mismo te coge madera que te... Hay unos como mamíferos grandes peludos que farmean vallas a muerte. Los Australopithecus, ¿no? Esos que son como gorilas. Cuidado con el peso. No, no, se está lo mismo petado el bicho, pero vamos. Que me da igual, ¿sabes? Esto es un puto almacén con cuernos. O sea, no pasa nada. Es un cofre. ¿Qué te has tomado una pastilla? ¿Metralla? ¿De qué? Unos peludos de garras largas. Yo creo que son esos. Los... ¿Cómo los llamaban, tío? Mars 1, no sé qué pollas. O sea, es algo así. Vale, con esto creo que voy a tener madera suficiente como para hacer unas vallitas de espino aquí. El triceratops se movía lentamente avanzando hacia el lugar de destino. Durante su trayecto podía observar todo el movimiento lentamente a su alrededor, observando el movimiento de las hojas, el lento mecer del verano. ¡Dios santo! Un relajante muscular para el cuello. Si es que claro, si no te pusieras tantas veces de rodillas. A ver. Es el día de la tortícolis. Estaba Jorge también con una. A ver. Vamos a ver por aquí. Vamos a subirle el peso. ¿Peso? Yo qué sé, que se pone. Que se pone muy loco el bicho este. Entendí la referencia, di que sí. Ya ves. Ahora mismo es el. Lleva puesto el traje de Batman. El de Josh Clooney. No es capaz de girar la cabeza. Era espectacular el traje ese. Vale. De hecho, ¿cómo se cachondearían del tema ese? Que cuando hicieron la película, la de Nolan, hicieron la referencia diciendo el otro, dice, necesito poder mover el cuello. Ay, me hizo mucha gracia ese momento. Vale, necesito madera y piel. Joder, piel para hacer la mierda esta. ¿Por qué? A ver. Coge madera. Transferir. Y ahora soy yo el que no me puedo mover, ¿verdad? Vale, correcto. Y ahora, ¿puedo hacer pinchitos? Ah, que no tengo piel. Tengo que ir a cazar. Me recuerdo cuando trabajaba en el bar y pedían a alguien que fuera a la oficina y les decíamos al gerente que se los querían con o sin rodilleras, efectivamente. Vale, vamos a cambiar las dos puertas estas y así me quito un poco de peso. Vamos a quitar también los suelos. Más madera. A ver. Hacer al inventario más madera.
Ah, no hay más madera. Ah, pensaba que había cogido más. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos bastante bien. Bastante bien. Quiero poner un objetivo de estos de seguidores para este mes. Para ir marcándome yo un poco como pautas, ¿no? O sea, yo qué sé, de cada mes intentar ir consiguiendo algo. O sea que... Si no le habéis dado a seguir al canal y os apetece, darle que me va a venir bien. Porque tengo que ponerlo del tema ese. Del follow. Vale, ya hemos puesto estas puertas. La verdad que la casa que tengo, tío, esto es como una puta nave industrial. O sea, vacía completamente por dentro, ni aire acondicionado ni nada. O sea, es una puta mierda espectacular de casa lo que tengo. Pero bueno, ahora a ver si podemos hacer algo un poquito más decente. Porque vamos, que vaya mierda. A ver... Vamos a poner suelo. Necesito madera. Lo que pasa es que la madera yo creo que va a ser una buena idea cogerlo con el bicho este. No sé por qué, tengo la sensación de que el bicho este va a ir bien para coger madera. ¿Cómo lo veis? Deforestación. Deforestación. Pliqui. Deforestación. Pues la verdad es que no está cogiendo una puta mierda, ¿eh? O sea, ha cogido 7. Cojo yo más. Si usas uno para farmeo, súbele full peso y vida. Sí, sí, es la idea, pero... Como no tengo modificado lo del tema del valor para la cantidad de madera que pueden coger y todo eso, lo que es el farmeo de los bichos, pues no se lo he subido. Pues pasa lo que pasa, que ahora mismo son unos putísimos comemierdas, básicamente. Vale, vamos a hacernos suelos. Vamos a llevarlo para acá. Es que recogen mucho menos de lo que recojo yo, realmente. Por lo que, yo qué sé, no trae mucha cuenta el tema de tener un bicho de estos pasos. Se acaba de mover todo el suelo. Cuando se mueve todo el suelo, quiere decir que hay un bicho grande cerca. No soy muy amante de que haya bichos grandes cerca. A ver, vamos a subirle more peso. A ver, festividades. Estate quieto. ¿Cuándo le damos al Phasmophobia ese? Cuando quieras. O sea, como si quieres que le demos ahora. Y te vas a dormir calentito. Feliz y contento. Antes de quedarme dormido, quiero verte luchar contra un espino. Lo podemos hacer. Simplemente para que te vayas tranquilo a dormir. Yo tardo 2 segundos en instalar el Phasmophobia, ¿eh? O sea, comprado está. Lo tengo comprado desde hace un huevo. Vale, por ahí está el bicho grande que estaba escuchando antes. Vale. Morsuelos. Me mola, tío, porque las construcciones explotan. En lugar de ponerse, que sería lo normal, simplemente que dices, ¡ay, mira, he puesto un suelo! De pronto coges, lo pones y hace todo ¡pah! A tomar por culo, ¿sabes? Es ahí como, ¡he construido! ¡He construido! ¿Sabes? O sea, es muy vikingo, tío, el... La construcción en este juego. A ver. Termino lo del suelo y vamos a por un espino. A ver qué ocurre. Dejemos que la magia ocurra. Otro. La verdad que estoy dejando lo que son los alrededores de la casa, que dan puto asco, ¿eh? O sea, se nota que ha llegado un humano a esta isla. Vale, a ver, esto está. Pues está mi perra roncando. No sé si la estaréis oyendo. ¿He llegado ya? No, level 28. Todavía seguimos entonces. Daño cuerpo a cuerpo, for the win. En cuanto llegue a level 30 empezamos a subir la conmoción. Dios, está mi perra roncando que lo flipas.
No, no he probado el Valheim. Antes he hablado de hecho de él, porque tiene buena pinta. O sea, lo he visto un par de gameplays y tal, y tiene buena pinta. Pero el problema que le veo es que tiene que ser para jugar con gente, sí o también. Porque el nivel de progresión que le han puesto le pasa en parte lo mismo que le pasa a Ark, que son juegos que no están pensados para que juegues tú solo. Pero está mi perra roncando, pero a todo lo que le da. O sea, ¿está disfrutándoselo ahora mismo? Que llevo los cascos puestos, estoy oyendo el juego y la oigo a ella. O sea, es espectacular. Se va a dar la vuelta en cualquier un ronquido de esto. De pronto va a coger y va a hacer. Va a hacer como las madres, ¿sabes? O sea, las siestas estas de madre cuando se quedan así, que se quedan traspuestas y le dices, ¿te has dormido? Y dice, no. He cerrado los ojos solamente. Y dices, ah, vale. Dice, joder, pues hay que ver cómo respiras cuando cierras los ojos. Pero, ¿qué les pasa, tío? Me hace mucha gracia lo del tema ese. Dice, no. No me he dormido, ¿eh? No. Ay. Se olvida respirar cuando duermes, sí. Es una cosa, pero me hace mucha gracia. Yo me acuerdo de una vez. Me tuve que reír mucho, claro, evidentemente, ese día. Estaba mi madre con los documentales de la 2, ¿vale? Era un poco el rollo que teníamos de poner el documental de la 2, porque ella decía los simimales. Dice, nos ponemos los simimales y yo me echo la siesta y ya luego he puesto a hacer lo que quieras. El caso es que, claro, poníamos los documentales estos de la 2 y empezaba el hombre este con lo de la voz de el león acecha a la víctima y tal. Y ponía ahí la vocecilla esa y claro, cogía a mi madre y se quedaba pero traspuesta que lo flipa, ¿sabes? O sea, era, yo creo que empezar ni sintonía ni polla, ¿sabes? O sea, era empezar a oír la voz del hombre ese y ya automáticamente se dormía. Bueno. Pues el caso es que uno de esos días estaba viendo el documental y estaba como arrancando la moto, ¿vale? O sea, poniendo la ralentía, estaba ahí. De eso que empieza, que dices, hostia, ya viene, ¿eh? Y dice, que va. Y dice, va a tope. Y de pronto, como que se ahogó y se despertó ella sola. Y me miró como asustada, ¿sabes? Como que había pasado algo. Dice, joder, acabo de oír algo, ¿sabes? O sea, espectacular. Y me miró con cara de susto como diciendo, coño, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Y digo, mamá, acabas de pegar un ronquido. Y dice, no puede ser, no estaba durmiendo. Y digo, vale, pues nada, ¿sabes? Pues esos momentos que dices, joder. O sea, ¿por qué más si te das la vuelta, mamá? No me jodas, ¿sabes? O sea, pues no. Que decía ya que no. que no sabía dormir. O sea, lo que pasa es que luego después, claro... Le vi la sonrisilla en la cara como diciendo, sí, he sido yo. Ya se durmió. Se quedó tan a gusto. A ver, suelo de paja por aquí. Bueno, estos cuatro suelos de paja van a ser tarea para el futuro, ¿vale? Vamos a matar un espino, a ver si somos capaces. Spoiler, sale mal. ¡Ay! Bicho atacando. ¿No? Está muy cerca la gaviota esa, ¿eh? Bueno, tenemos que hacernos flechas. Importante, porque al espino, evidentemente, no voy a ir a matarlo cuerpo a cuerpo porque no soy gilipollas. Doing flechas. Vale, more flechas. Pero sí. Menos así estas. De las de campeonato. Pero es que la que se está pegando mi perra, ya te digo que... Que la otra... Tengo dos perrillas, ¿vale? O sea, está el cocker y está luego después el bichón. El bichón no dice nada, tío. O sea, y yo te digo que hay momentos en los que no la puedes estar dejando dormir. O sea, con los ronquidos que está pegando la otra, pues la otra se queda así, se cierra los ojos y no dice nada. O sea, se queda toca ya. Pero yo para mis adentros estoy pensando, anda que si tuvieras a la pesa esta, que dijeras tú, voy a dormirme. Yo he habido siestas que le tengo que hacer a la perra el... Ese típico para que... Para un poco, o sea, colega. Que tú estás a gusto, porque yo no me duermo. Hija de puta. Vale. More fibra. ¿Hay fibra? Tengo fibra en alguna de estas cajas mágicas. Vale. Y fibra. En el triceratops. Tiene que haber fibra. Tío, que no sé si la oís, ¿eh? A ver. Eso no era. Eso es el triceratops.
No la vais a poder oír. Se ha despertado. Vale, vamos a ver. Accedamos al inventario. ¿No ha recogido fibra, tío? O sea, tengo un bicho inmenso de estos y no recoge fibra. ¿Para qué quiero tener un esclavo que no me sirve? Bueno, pues nada. La fibra manual. Tengo que hacerme la hoz. Con la hoz, la fibra ya dejará de ser un problema. Pero ahora, de momento... A ver, no es que sea un problema, exactamente. Tío, de vez en cuando... No, del árbol, no. De las... Del S, la tengo que escarbar. Vale, nivel 29, more daño cuerpo a cuerpo. Por cierto, me estoy subiendo daño cuerpo a cuerpo y quiero matar al bicho este a base de pegarle flechazos. Fuck logic. Y ya está. 27. Vale, vamos a hacer estas. Voy a dejarme todos los materiales y nos vamos a matar un espino. No voy a matar un espino. O sea, ya lo sabéis. Digo que voy a meter un espino como para darme ánimos, pero que en realidad voy a ir, me va a partir la puta cabeza y ya está. ¿Debería hacer cajas? Debería hacer cajas. ¿Voy a hacer cajas? No, ahora mismo. Vale, déjate todo eso por ahí. El paracaídas. Realmente es que el resto de cosas me dan un poco igual. ¡Ay! Tengo una bolsa de estas. O sea, tengo el plano y tengo la bolsa. ¿Ah? Curioso. Ya está ahí mi primo echándose unas risas. Vale, vamos a tirar todo esto. La piedra. Si la... Joder, no recojas mierdas, anda. A ver, la piedra la vamos a dejar aquí. Déjate cocinando la carne. Si es que quiero que se haga... astillas de esas. Porque luego después puedo hacer narcótico con ello. Y quiero que se haga un poco mixtos. Vale, esto se me lo voy a llevar. Es que tengo bastante, la verdad que tampoco... Tampoco es una cosa que esté siendo demasiado preocupante ahora mismo. Vale. Vamos allá. Les dude espino. Había un espinosaurio justo allí detrás. Así que vamos a ver si lo podemos enganchar. A ver si somos capaces. Chicos y chicas, si alguien no sigue todavía el canal y le apetece darle al botoncito, os lo agradezco un montón. Estamos en fase de crecimiento, así que me viene de puta madre. Creo que con control más clic derecho pasaba las cosas automáticos sin arrastrar. Con la T. No sé si control clic derecho también, porque no recuerdo si eso es más Minecraft o desde aquí. Ahora es cuando viene un cabrón y te dice que no puedes usar el arco. A ver, Ángel, que estoy yendo a matar un espino por ti, tío. No me jodas. O sea, vamos a tener un mínimo de decencia. A ver, allí había un espino antes. Ahora de pronto se genera delante de mí porque es otro puto rogue como el otro. Vale, hay un Dilophosaurus en este lado. Que ya que estamos, vamos a hacer un pollaque. ¿Qué se le dice? Pues ya que estamos aquí, nos reventamos a este Dilofo. Pollaque, Dilofo. Toma. Ah, no, era un oviraptor. Lo siento. Te he confundido con tu pariente cercano. Pequeño fallo, tenía menos escamas. ¿Dónde está el espino, tío? Había un espino por aquí. Ah, este es el Dilophosaurus. Que este es el que se cargó al... Joder, estoy hambriento, me pasa de todo ahora mismo. A ver. ¿Por qué siempre que digo ahora viene un cabrón y termina pensando en mí? Porque lo estabas pensando tú. O sea, evidentemente. Vale. Vale. Ay, ¿dónde coño está el espino, tío? Hay un espino por aquí. Es que va a estar dentro del agua y me voy a reír menos. A ver, vamos a pillar. No. No. ¡Ah! Viene una piraña. Madre mía, pero viene como muy encabronada, ¿no? Joder, cómo pesco. Vale. ¿La habéis visto cómo venía? O sea, venía como muy encabronada, ¿no? ¿Qué les pasa a estas pirañas? Oye, llevo puesto la ropa, ¿no? Mira qué almendra tengo, chaval. Pero llevo unas gafas tope de chulas. Eh...
Pues creo que no está por aquí el espino. Vale, tendremos... Yo qué sé, vamos a intentar meternos por aquí un poco. Cuidado con las pirañas, eh. Poca broma. Ay, estiro aquí un poco, gracias, tío. Con lo que yo te quiero. Ay. Hostia, tío. La verdad es que los riñoncillos se quedan tope de atrancados, eh. Cuando llevas ya un ratillo. Un ratillo, llevo casi tres putas horas. O sea que no está nada mal. Y al espino es que lo tengo que matar en un sitio de estos con tropecientas piedras, porque necesito subirme en ellas. Tenemos que buguearlo. Hidratación, gracias, tío. Madre mía, estáis a tope, cuidándome hoy. A ver. Pues ya me lo he instalado. Di que sí, coño, Alfonso. Que hoy no nos vayamos a dormir. Título, matando una espina a pedradas. Joder. ¿Veis? Esto es lo que os digo, que no hay un... Tengo daño cuerpo a cuerpo, pero no hay uno de daño a distancia, con lo que... A ver cuánto tiempo me dura a mí el espino. Buenos reflejos. Asiento la boca para que no vea un capullo. O sea, pues el espino antes estaba por aquí, ¿eh? Pues nada, vamos a buscarlo. Velocidad sí me servirá para escapar, pero prefiero utilizarla más adelante. ¿No espino o no party? El daño cuerpo a cuerpo aplica también al arco. Pues... ¿cómo te lo explicaría yo? ¿Sabes? O sea, la flecha. Tú no eres un espino, ¿verdad? Debería dejar de matar estos pollos, porque luego después lo va a ver mal y esto, y va a decir... A ver, que me da mucha pena. Que parecen muy, muy reales los bichos esos. Y tiene toda la razón. Aplica todas las armas. Vale, pues ya está. A ver, tema importante. Joder. Realmente no he investigado una putísima mierda. Vamos a meternos hacia adentro. Hacia... ¿Qué es eso? ¿Es un dodo simplemente? Es un dodo. No, no, no es un dodo. ¿Es un gavioto? Esto no parecía que me fuera a atacar, ¿verdad? Pues se ha muerto. Uy, se ha muerto. Sigo por la orilla del río hacia arriba, vale. Vamos a ir por allí porque por aquí no parece que lo vaya a encontrar. Y... ¿Me puedo hacer lanzas? Necesito un par de lanzas, ¿eh? Joder. A ver, fabricación, lanza. ¿Qué me hace falta? Sílex y fibra. Vale. Sílex. Y fibra. Vale. Un par creo que me he hecho. No sé cuántas me he hecho. Creo que me he hecho dos. Pero no lo sé. Vale. ¿Sabéis el problema que tiene meterme hacia el centro de la isla? Que no sé dónde me voy a poder colocar yo bien para matar al espino. Porque ya te digo, el espino hay que matarlo desde altura. O sea, no... Poca broma, ¿eh? A ver, que no quiero gastarme toda la energía. Comamos. Llevo la orilla y le das. Solo que lo alejas del agua. Ya, pero no, no. El espino camina por la tierra, ¿eh? Y camina rápido de cojones. O sea, no... Que a ver si me entiendes. Que el espino mide un huevo. O sea... Si hablamos del mismo dinosaurio, que es el bicho este que tiene una espina dorsal ahí, todo guapa. Todo urgente. Mira dónde hay un tiburón, tío.
¿Lo habéis visto? Un megalodón hay allí. A ver. Míralo. ¿Tú te crees que esto es normal? Esto es normal. O sea, estoy en la puta orilla de un puto río y hay un... Me está esperando. Hay un... Un megalodón. No está... ¡Ah! 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 Hija de puta, la piraña. Qué susto me ha dado, copón. Ay, Dios. Estoy yo como para luchar contra un espino, ¿sabes? Me ha pegado un bocado en el culo la piraña. A ver. No, hombre. Utiliza el catalejo para mirar, no para golpear. Bueno. Estoy ahorrando puntos de chapa para una buena aliada. No me jodas, cabrones. No joderme. Ay, Dios. Cuando esté en el agua, cuide mucho la energía más que el oxígeno. Sí, para no irte al pozo. Al pozo de las miserias. Joder, qué poco me gusta ir por la noche por aquí. Esperando con el catalejo llegando. Sí, sí, tío. O sea, yo con el catalejo y tirándole piedras al bicho con un tirachinas, soy feliz. Ya está. No me hace falta nada más para poder matarlo. A ver. Joder, qué susto. Y es la evolución de la involución de las jirafas. Es esto. Básicamente hay un bicho jirafa allá adelante. Hay un bichito jirafa. Joder, suenan las pisadas como si viniera un... Es más como un tapir. Joder. Me asusta el celacanto este, tío. Yo estoy ahora mismo que me acojono con cualquier cosa, ¿eh? O sea, esto no está bien. No está bien para mi pecho. Pero nada bien. Hazte antorcha. Voy a hacerme una, tío, porque lo estoy pasando... regular nada más. Y ya si encima todo me menea toda la puta pantalla el bicho mierda es este, pues ya, ¿para qué más? A ver, antorcha. Where antorcha is? Antorcha. Vale. Me imagino que me podré hacer un antorchator, ¿no? Antorchator. Aquí está. Vale. Madre mía. Esto es como dibujarte una diana en el culo, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Ay, Dios. Tengo un problema. Ahí adelante, todo eso que se ve es básicamente el manglar ese. Y ahí hay unas bichas muy grandes. A ver, gamma 3, ¿no? Gamma 2. Gracias. Gracias. Gamma 3. O sea, esto es lo máximo que voy a poder ver. Pues bastante divertido, ¿no? Bastante clean. A ver, como comentario, ahí en eso hay sapos, pero hay bichas. ¿Eso es un caracol, tío? A ver, vamos a hablar sobre la nueva temporada de Pokémon. Creo que este no era necesario traerlo, ¿vale? O sea, no. De verdad. O sea, este, ¿cuál es su superpoder? Comer lechuga muy rápido.
O sea, ¿por qué? Si anda, escóndete. Escóndete, que es para lo único que vales. Eres un puto metapod. Ah. Su poder es romperme las hachas. Es gastarte el material, ¿verdad? Ese es su poder. Está muerto el bicho este, ¿no? ¿Verdad? Ah, que no lo puedes matar. ¿Esto es en serio? Que suelta cosa verde, pero no se muere. ¿Qué me estás contando? ¡Hala! Pues ya está. Tiene dos superpoderes el bicho este. No, no lo puedo quemar. Ah, muy bien. Vaya. A ver. Si me pongo detrás de él, no me ve, ¿no? Échale sal, sí, sí. Es la forma. Me agazapo, tío. Aquí no me ve. Soy uno con la naturaleza. Ahora mismo no sabe que estoy aquí. No puede saberlo. Soy uno con la naturaleza. Ahora es cuando va a venir una bicha de esas grandes, tío, y me va a comer mientras que estoy haciendo aquí gilipollas con un caracol, ¿sabes? O sea, simplemente por hacer tiempo para que salga de día. Vale, el espino tiene que estar a lo largo del río. Pero por aquí ya hemos visto que no. Así que volvamos y ya está. Hay más patos de esos. Pero ya está. Bueno, chicos, si os parece, voy a cortar por aquí lo que es el directo este. Voy a buscar una cosilla, a ver si soy capaz de ponerla, ¿vale? De un tema de Twitch. Y miramos con el Ro un poquito el tema del fantasmafobia. O lo miramos mañana, lo que diga el Ro. Utilizar el catálogo mental. Sí, vale. Yo cuando quieras. Vale. Yo es que estoy en parte por... Que no sé si hacerlo mañana, tío. Lo del fantasmofobia, porque hoy lo mismo me va a petar un pulmón. Que son las 3 y 20. Luna. Ya. Que estaba mi perra. Estaba teniendo una pesadilla. Se ha despertado la otra. Le ha cortado el ronquido. ¿Cómo se puede dormir, tío, hasta el punto de tener una pesadilla mientras que está la otra roncándole literalmente en una oreja? O sea, ¿vosotros seréis capaces de dormiros y tener a un ser a vuestro lado haciendo así? Eso es un espino. Un pinchito, muchas gracias, tío, por ese pinchito. La verdad que he dicho así suena muy mal, pero vale. Parasaurio, Pteranodon. Bueno, pues nada, pues está desaparecido nuestro primo, el... Nuestro primo, el espino, está desaparecido. Ahora mismo por aquí lo que hay son Pteranodones. Pues mira que lo hemos visto varias veces hoy al saurio por aquí, al espino. Pero no, hay Pteranodones. Bastante bien. Pues nada. Pues dicho esto, yo creo que me voy a quedar aquí como un campeón. Me voy a subir unas piedras de estas por si acaso. Que no quiero reconectar. Y cuando reconecte, encontrarme con que de pronto me sale el puto espino en la boca. Así que aprovechamos el bug y nos subimos aquí arriba.
Eso es un pteranodón, ¿no? También un... Sí. Estos son parasaurios que no valen para nada. Dicho. Vamos a hacer una cosa. Mariposa, lo primero de todo. Tolkien Island. Hola. Dame un segundo, voy a buscar una cosita. A ver. Twitch Integration. A ver. El Marvels. Este es el que quiero. Dame un segundito que os voy a poner una cosa. El Marvels on Stream. ¿Cómo coño se pone esto, tío? A ver. Esto.